Agradezco mucho la invitación, también las atenciones que has tenido tanto tú como Gaby de darme seguimiento o apoyarme en esos ejercicios también burocráticos que no entendía muy bien, que ahora comprendo son bastante complejos. Y también darle la bienvenida a todas y todos los que están conectados, agradecerles también por esta oportunidad. Espero que el tema que se va a abordar el día de hoy sea de su interés. Es un tema o una línea de investigación que llevo trabajando prácticamente desde la universidad, desde que estaba en la formación, y bueno, que he ido fortaleciendo un poquito más en los últimos años, sobre todo a partir de que entré a la maestría de Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde también he tenido el gustazo de poder colaborar. Entonces, voy a compartir. También para comentar, Hugo, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con gusto poder atenderla en el momento en el que exista esta duda directamente dentro de la exposición. Una diversidad interesante, me gusta. Entiendo también que es un abanico de gente que está enfocada en la península. Al inicio que estamos con gente del Pacífico, perdón, del Golfo. No está tan lejos, es el Caribe, pero bueno, siempre resulta interesante. El tema que voy a abordar en esta sesión toca principalmente al manejo artístico que se lleva a cabo durante los primeros años del siglo XVI. Estamos hablando de entre 1521 hacia 1570, ¿no? Momento en el cual empieza a construirse y a fortalecerse este proceso de transformación cultural que tendrá como resultado, bueno, pues definitivamente un sincretismo de gran valor cultural y que, bueno, aunque parecería que es homogéneo, tendrá diferentes particularidades significativas. Para esto pongo en tela dos imágenes. Vamos a empezar con la primera, que es un trabajo de José Vivar y Valderrama para 1750. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, donde fue prácticamente una constante del pensamiento evangelizador y de la conquista durante la Nueva España, es decir, el triunfo de la fe ante los ejercicios paganos de los indios, ¿no? Es decir, la fe verdadera triunfa y prácticamente es aceptada sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de los indígenas, ¿verdad? En donde, bueno, además, estos grupos indígenas son salvados de los pecados que implica fe. Entonces, la antigua fe, es decir, en el concepto de la población de la Nueva España, la idea de la salvación de almas y la aceptación inmediata era un hecho o un discurso constante, y este discurso lo podemos ver tanto en las narrativas del periodo novohispano como también en los procesos artísticos, como este trabajo o este óleo que a mí me parece interesantísimo y bastante pertinente para poner en relación a lo que vamos a abordar. Y existe, por supuesto, que la otra cara historiográfica de este periodo, ¿no? Ya para desde la segunda mitad del siglo XIX lo tenemos, sin embargo, será en el pensamiento postrevolucionario hacia los 20, 30 del siglo XX, cuando la idea de la evangelización se asume, y de la conquista a su vez, se asume como un concepto de imposición, de destrucción, de miseria y, por supuesto, de subordinación. Es decir,
el mismo concepto visto desde diferentes periodos termina por interpretarse de maneras distintas. En este caso, en el trabajo de Rivera, podemos ver la exaltación justamente de la destrucción que implicó la conquista, el ejercicio de la esclavitud y, por supuesto, la imposición de la fe cristiana. Estos ejercicios o estos balances historiográficos tan polarizados terminan, creo yo, a veces por limitar la visión que tenemos de un periodo, ¿no? Es decir, podemos caer en el discurso de que todo fue bondad y fue bueno, como pensaba la gente en la Nueva España, curso también muy marcado de que todo fue destrucción y nada fue productivo. Es decir, creo que en esos matices, o es decir, en los matices es donde nosotros podemos realmente dimensionar y proyectar estos procesos históricos que a veces creemos que son homogéneos, que fueron tajantes, que fueron claros y que, como todo hecho histórico, al final de cuentas, termina por ser muy paulatino, a veces con mucho éxito, a veces no, a veces aprueba, a veces error, pero bueno, que termina por constituir un concepto completamente distinto a lo que ahora en siglo XXI podríamos asumir, ¿no? Es decir, al final de cuentas, ninguno de los dos discursos está equivocado, pero ninguno de los dos discursos tiene el 100% de verdad, ¿no? Por supuesto que hubo explotación, pero por supuesto que hubo un beneficio, y lo entrecomillo, un beneficio en la constitución de relaciones sociales entre los mismos indígenas, pero por supuesto que hubo segregación, es decir, hay de cierta manera condiciones que nos permiten establecer de una manera muy clara pros y contras de las dos visiones. Esto es importante también tomar en cuenta que pues tanto los grupos europeos como los grupos indígenas van a tener un antecedente antes de este contacto que se da hacia 1519. A eso, nos vamos a ir a la Europa medieval, que es gran parte de la influencia que tendrá los españoles o los ibéricos, los provenientes de Castilla, ¿verdad? Al arribo de a Mesoamérica, o lo que en ese momento era un conjunto de grupos indígenas diversos en un territorio que los arqueólogos del siglo XX han definido como Mesoamérica y que al final de cuentas termina también por tener una tradición cultural, ¿no? Recordemos de manera muy general, el periodo medieval es un periodo amplio, ¿no? Prácticamente son 1000 años que inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Y finaliza con la caída justamente del Imperio Romano de Oriente, aunado, por supuesto, al contacto o al arribo de Colón al continente americano hacia 1492, ¿no? Hay una consolidación de la iglesia se vuelve el gran dogma de la construcción del occidental, y esto es importante porque esta idea de que la respuesta es la fe, instituido principalmente a partir de una corriente epistemológica surgida en la Edad Media, que es la escolástica, ¿verdad? Donde Dios en una estructura tripartita es la respuesta a las dinámicas filosóficas que la antigüedad representaba, pues bueno, terminó por ser un impacto fuertísimo, ¿no? Gran parte del discurso de expansión y de conquista, tanto de los europeos, de los españoles, como de los portugueses, se va a fincar principalmente en la necesidad de extender las fronteras en pos no solamente de obtener recursos, sino de demostrar o enseñar la verdadera fe, de evangelizar, ¿vale? Ya vemos que se constituye hacia la segunda mitad, hacia la Baja Edad Media, se constituye el estatuto político y económico
del régimen feudal, que también de cierta manera buscará o tendrá cierto impacto en las estructuras, sobre todo de las encomiendas, donde un señor es dueño o bueno, tiene el poder sobre la tierra, y esa tierra incluye también a la mano de obra, ¿no? Que en este caso puedan ser mestizos, puedan ser mismos españoles, o por supuesto que también puedan ser indígenas, ¿no? Estamos hablando de las primeras etapas de este proceso colonial. Ya habíamos comentado, la patrística inicialmente y después la escolástica, las fuentes filosóficas de mayor impacto, ambas basadas en un pensamiento inicialmente platónico y aristotélico, ¿verdad? Pero que tendrán una justificación en una estructura de origen cristiano, es decir, Dios en su función tripartita se convierte en la respuesta, ¿no? En esta condición como de pantocrátor, de ser el origen, el alfa y el omega, y también ser la puerta de la verdad, que eso también funciona en un discurso, otra vez, de expansión, porque permite, a partir de estos criterios, constituir la idea de que es la fe cristiana la única respuesta a todas las verdades o a todas las preguntas que existen en el mundo. Por tanto, la lucha contra el Islam se vuelve una constante. De hecho, muchos autores constituyen o consideran que la unión de Europa hacia la Edad Media y la pervivencia de la misma a partir de Carlomagno, que es el que vemos del lado derecho, se constituye justamente a partir de su figura como y un defensor, por supuesto, de la institución, que en este caso sería la Iglesia, ¿vale? Y el desarrollo de grandes ciudades, sobre todo ya a finales del siglo XIII, XIV, los famosos burgos, ¿verdad? Que después darán pie a los burgueses, que actualmente, digamos, que sería la hegemonía o el poder que rige ciertos estamentos en la sociedad contemporánea, pero que en este momento apenas estaban surgiendo estos comerciantes que no tenían ningún tipo de cargo nobiliario, pero sí tenían un gran poder adquisitivo, ¿no? Que de los que gran parte de estos grupos se tomaron sus recursos justamente para poder solventar sus expansiones militares. En ese transcurso también recordemos, la Europa está recorriendo o andando de un proyecto medieval a un proyecto renacentista. Y esto se da principalmente, bueno, por el cambio del estamento del régimen feudal a un régimen renacentista por la peste negra, ¿no? Es decir, la mano de obra empieza a disminuirse en la Europa feudal, y eso incrementa los costos tanto de la tierra como de la gente que lo trabaja. Y eso impide que el feudo pueda seguir vigente, y va a generar justamente que este régimen colapse, ¿no? Asimismo, en este mismo contexto, lo que serán las monarquías centralizadas y absolutas será un proyecto de gran relevancia. Las monarquías empiezan a tener un mayor poder en varias estructuras sociales, ¿verdad? Y bueno, lo que implicará también filosóficamente el cambio del teocentrismo al antropocentrismo, producto principalmente del contacto que tendrá el viejo mundo con el nuevo, y en donde las interrogantes principalmente se establecerán en dos ejes: ¿de dónde proviene la gente que habita en América?, ¿verdad? Y la otra pregunta es si la gente de América es humana o no, que eso es algo que durante el siglo, finales del siglo XV y gran parte del siglo XVI se debatió, ¿no? Y siempre recuerdo esta cita, aunque no la digo textual, me evoca mucho y me hace pensar la capacidad intelectual que tenía Fray Bartolomé de las Casas para, por ejemplo, establecer que en los indios de América había humanidad o que existía este don de humanidad, aunque no estuvieran bautizados, por el hecho de que tenían la capacidad de sonreír,
¿no? Es decir, al momento de sonreír los volvía seres humanos. Y eso a mí me parece una reflexión extraordinaria y una manera bastante sofisticada de romper esta duda de que si la gente de América eran humanos como los europeos o no lo eran en ese sentido, ¿vale? Pero esto se dio también gracias a que estamos en un proceso de transición entre el régimen feudal y el régimen medieval y el proceso renacentista. El humanismo surge en este momento, pero no hay que alejarnos tanto de que el humanismo se despega de la fe, al contrario, fortalece, pero empieza a tener un mayor protagonismo la idea del ser humano, ¿no? La fe existe, pero la razón subyace a la fe. Y esto se da principalmente por un pensamiento del racionalismo encabezado por René Descartes, ¿no? Por Descartes, que será el gran promotor de esta condición. Recordemos que hay unos postulados que plantea, que dentro de una lógica argumenta la importancia de la razón para poder definir la existencia, y en ese mismo argumento, a pesar de que podríamos nosotros pensar que es un argumento que se aleja del camino de la divinidad, realmente al contrario, lo fortalece, porque en esa misma estructura él establece la existencia de Dios a partir del paradigma de la inmortalidad y la perfección, que son conceptos innatos, que no los tienen las personas, y que si no los tienen, pero si los conocen, eso quiere decir que existe un ser que sí lo tiene. Y por tanto, él argumenta la existencia de Dios a partir de este concepto, ¿vale? Es Vasari, el gran promotor del concepto medieval como un periodo de oscuridad, ¿cierto? Aunque realmente hay grandes avances también durante el periodo medieval. Hay concepciones que, si bien no se vinculan al Renacimiento, pues prácticamente es parte de los procesos históricos. Lo mismo pasará que en el Barroco, los neoclásicos verán con mucho desdén el Barroco, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. En este concepto o en esta idea, lo que se va a establecer en esencia es la proyección del hombre, definirse como tal, el pensamiento de lo humano, y a partir de pensar lo humano, pensar lo divino también. Dentro de los conceptos artísticos, pues bueno, tenemos una gran gótico, perdón, durante el periodo medieval, en donde destaca la arquitectura gótica con estos elementos de gran verticalidad, ¿verdad? El uso de la luz, la implementación del arco y que va a permitir esta estructura, este elemento arquitectónico, pues que existan espacios diáfanos, que se puedan colocar vitrales, ya no los muros de carga como en el románico o en el prerrománico, ¿verdad? Y que estos espacios que durante el siglo XIX se asumieron a la oscuridad, pues realmente lo que buscaban era la luz divina a partir de vitrales, a partir de espacios abiertos que permitían justamente que los recintos fuesen diáfanos y evocaran, aunque sea de manera sensorial, la idea de la Jerusalén mística, ¿vale? Y bueno, el gótico es un claro ejemplo de ello. Por supuesto que en el Renacimiento, la evocación del pasado principalmente clásico, ¿verdad? Los estilos o los órdenes, griegos, que estamos hablando del dórico, el jónico y el corintio, las armonías, los ritmos, la simetría, será también una de las constantes dentro de la Europa del siglo XVI, XV-XVI, y que bueno, dará como resultado, según algunos investigadores, otros también no están tan de acuerdo con el término, con el concepto de lo plateresco, en el caso de España, o también las influencias musulmanas establecidas como el arte mudéjar en la Europa, en España sobre todo, y en la Portugal del siglo XVI. En este concepto o en esta noción, podemos atribuir un arte cado en una proyección religiosa, es decir, el arte medieval y parte del arte
renacentista, no estoy diciendo que todo el arte renacentista, pero sí una porción significativa del arte renacentista, van a establecer o van a proyectar de manera muy contundente el enfoque al tema religioso, ¿no? Durante el gótico, que es el periodo que estamos viendo, tanto en el retablo como en la escultura, en bulto, como en la pintura, ya se empieza a externar un interés por el arte que se relacione a proporciones más naturalistas, ¿no? Es decir, el Renacimiento no fue de la noche a la mañana, no es que de la noche a la mañana los pintores del siglo XV en Italia, ¿verdad?, decidieran simplemente evocar estos naturalismos, sino desde el gótico ya está existiendo, ya hay de cierta manera proyecciones referente a lo que se establece como lo bueno, como lo malo, a partir justamente de la pintura, ¿verdad? Y el naturalismo será uno de los elementos más importantes. En este caso, por ejemplo, en el trabajo de Giotto, donde se lamenta la muerte de Cristo, vamos a observar algo que todavía no estaba presente en el románico y que apenas estaba fortaleciendo en el gótico, que son los paisajes, una idea de paisajes, un fondo, planos, que en el Renacimiento por supuesto que se va a fortalecer, pero que ya se está trabajando en el gótico y que sin duda también se establecen, por ejemplo, las gesticulaciones. Podemos observar, por ejemplo, el rostro de María y a sus pies de Magdalena, que justamente están en un escorzo de tristeza, de luto, algo que durante el románico o años previo al gótico no existía. ¿Por qué? Porque la idea no era representar de manera fidedigna o humana o lo más cercano a lo natural, porque se temía que la gente pudiera tener alguna malinterpretación sobre las imágenes creyendo que esa era la divinidad, cuando realmente solamente era una representación, ¿vale? Pero en el gótico, a finales del gótico, ya empieza a tener una mayor libertad, ya empiezan a existir mayores posibilidades de representación, un naturalismo, aunque contenido, pero ya presente a partir del movimiento, el juego de sombras no es tan plano, que se suma además con los planos que podemos ver, los paisajes, y bueno, este angelito que vemos en esta parte, que está lamentándose totalmente. Es decir, hay una conciencia del dolor, al menos proyectada en la pintura, ¿vale? En el caso de la escultura, va a establecer una condición bastante particular, principalmente enfocada en la noción de la belleza como sinónimo de lo bueno y la fealdad como sinónimo de lo mal. Aquí podemos ver, yo creo que uno de los mejores trabajos de escultura durante el siglo XIV, que es la Virgen Blanca de Toledo, que es una pieza extraordinaria, tiene un contrapozo, ¿no? Es decir, que el peso está sujeto a una pierna, en este caso en la pierna izquierda, sujetando al niño, y la Virgen en este caso tiene una postura alejada de la hierática que podemos ver en el periodo románico, riendo, ¿no? Hay una proporción, parecería que hay una risa contenida en la Virgen, y la sonrisa y la risa, lo mencionábamos hace un momento como un definidor de humanidad, en el periodo gótico, en la Europa gótica, la sonrisa era un sinónimo de belleza, ¿vale? Y en este sentido, gran parte de ángeles, querubines, si no están en un contexto ya sea del Calvario o del descenso de la cruz, si están en otros contextos como la Anunciación o la Asunción de María hacia los cielos, regularmente están sonriendo, sinónimo justamente de la belleza. Y otro de los elementos característicos durante serán justamente los rectángulos, ¿no? Estos elementos que adornan
las iglesias y en donde a partir de imágenes hay una especie de narrativa de la vida o el accionar de algún santo, es alguna virgen, o en este caso, como es el retablo del Espíritu Santo, que justamente evoca la importancia del Espíritu en relación a la constitución misma de la religión cristiana. La escultura colocada o dispuesta en las fachadas también será un tema importante, principalmente en el gótico, ya no tanto en el Renacimiento busca más bien fachadas limpias. En el gótico vamos a observar iconografía que evoca principalmente, en este caso, de la Catedral de León, en donde observamos a un Cristo varón de dolores, ¿no? Es decir, expone sus llagas, las cinco llagas, manos, pies y costado, y los ángeles que le custodian ostentan las armas Christi. Es decir, estos elementos que están fuertemente vinculados a su pasión. Si nosotros hacemos un zoom, podemos observar la escultura que está implementada en las fachadas de estos templos. Es una escultura volumétrica. Es decir, si nosotros nos movemos, podríamos ver sin ningún problema el volumen de Cristo en este momento de los ángeles. No es una escultura plana, sobresale de la fachada, ¿vale? Hay volumen en esa escultura, ¿no? Sí, seguramente si le quitáramos un poquito de piedra que tuviese atrás, sin problema sería una escultura de bulto, ¿no? Exenta. Pero en este caso vemos un muy buen trabajo que permite justamente dimensionar el volumen, tanto de Cristo como de los ángeles y de las armas Christi. Recordemos que las armas Christi serían la columna, la cruz, la corona de espinas, los clavos, los dados, el gallo, es decir, todos estos elementos que dentro de la dinámica cristiana están asociados a la pasión de Cristo. En el caso de Mesoamérica, estamos hablando del siglo XV al siglo XVI, pues bueno, estamos en un punto también de consolidación de grandes imperios, que en este caso serán el Imperio Tarasco, Purépecha y el Imperio Mexica, ¿verdad? Que además son imperios expansionistas, bueno, su mismo concepto lo dice, un imperio busca expandirse, extenderse, someter, y a partir de este ejercicio de sometimiento, obtener recursos para poder consolidar su poder. En este sentido, ¿verdad? El ejercicio más importante o el vínculo más importante que permite la consolidación del poder es justamente el ejercicio militar, ¿no? Entonces, la actividad bélica durante el posclásico tardío es muy manifiesta. ¿Por qué? Porque eso les permite a ellos también establecer sus expansiones. Y tanto es así que dentro de los mitos, sobre todo, por ejemplo, los mitos mexicas, podemos vislumbrar constantemente la justificación que están asumiendo a la guerra como un motor de la vida y al sacrificio mismo también como un motor, ¿no? Podemos verlo en el caso de Coyolxauhqui, me imagino que ustedes ya sabrán ese mito mejor que yo, yo ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, se acuerdan que se mete en la enagua un plumón de colibrí, ese plumón embaraza o fertiliza a Coatlicue queda embarazada, Coyolxauhqui quiere matar a su madre junto con los Tzeltzontlisnahuas, ¿no? Por haber hecho eso a una edad tan mayor, diría Coyolxauhqui, el desprestigio, ¿no? Y dentro del vientre, Huitzilopochtli va consolando a su madre hasta el momento en el que Coyolxauhqui, cercana al Coatepec, o al Coatepec, ¿verdad? Pues él nace ya ataviado como guerrero, cercena a su hermana, la arroja a los pies del Coatepec,
Y bueno, pues prácticamente sus hermanos huyen, ¿no? Y entonces en este concepto militar, es decir, en un mito con un fuerte concepto militar, están estableciendo una dinámica de la existencia del día y la noche, ¿sí? Es decir, la noción militar fortalece completamente el discurso prácticamente de la estructura náhuatl en este caso. En este sentido, son pueblos tributarios que son conquistados, ¿no? Y que muchas veces si rompen este vínculo o este tributo, pues son castigados, como el caso de Cotaxtla, en Veracruz, en donde si no se cumplía, rompen el tributo, no deciden no darle más tributo a los mexicas, y los mexicas regresan a cobrarles prácticamente el doble, ¿no? De una manera, me imagino, que nada cordial, ¿no? Hablábamos un poco de la cuestión sacrificial. El discurso sacrificial se vuelve muy constante, tanto en los mitos como en el arte indígena del posclásico, fuertemente hay un contenido sacrificial: cuchillos, huesos cruzados, cráneos, corazones, chorros de sangre, ¿qué más hay? Decapitados, es decir, hay un constante discurso en la iconografía que está, digamos que, solventando la necesidad del sacrificio. Algunos autores plantean, que es la idea a la que me decanto, que parte de esta dinámica sacrificial y militar, pues está fuertemente vinculado a una imposición, por supuesto, a generar un temor, ¿no? Es decir, si uno, no sé, estando en el sur de Puebla, ahí por donde están los volcanes que te llevan, te sacrifican, te decapitan, me imagino que por más que sea un contexto religioso, pues el miedo estaba latente y esa era parte del discurso que se estaba buscando proyectar durante el posclásico tardío, ¿vale? Hablamos un poquito, recordemos la frontera norte de lo que era Mesoamérica, se va disminuyendo debido a la invasión o al surgimiento de más grupos, o a la migración, perdón, de grupos norteños hacia Mesoamérica. Y bueno, es en este momento también cuando observamos pues las representaciones artísticas que por fortuna se pueden contrastar con las fuentes históricas, aunque bueno, por supuesto que se tiene que hacer con mucha delicadeza, con mucho criterio y que pues también al final de cuentas termina por ampliarnos un poco el panorama. Lamentablemente esto no ocurre en otros periodos arqueológicos e históricos de Mesoamérica, precisamente por las temporalidades tan alejadas. Y finalmente, en este bagaje o en esta diversidad étnica que existe en Mesoamérica, empieza a existir una unidad tanto iconográfica como estilística de lo que actualmente los especialistas llamarían la tradición mixteca puebla. Vamos a ver alguna de sus características más. La arquitectura es una arquitectura mayoritariamente masiva, monumental, en capas, ¿verdad? Donde el espacio abierto será el espacio de los rituales, el espacio a la cual las personas se llevarán a cabo las actividades públicas, ¿verdad? Encima, pues bueno, prácticamente solamente un par o tal vez cinco personas estaban ahí haciendo los rituales. La mayor parte de la población estaba en estos grandes espacios, en estas grandes plazas, viendo un poco estos ejercicios religiosos. Esto prácticamente tras la caída de México Tenochtitlán, habrá de desaparecer esta arquitectura con estas características para justamente imponer nuevos órdenes arquitectónicos y nuevas maneras de construir. Por su parte, el ejercicio escultórico que vemos durante el posclásico tardío es muy claro. Es un arte que en su mayoría busca representar al cuerpo humano o a la humanidad como su principal elemento, aunque también hay elementos zoomorfos y fitomorfos. Es un arte mayoritariamente fortalecido o vinculado
hacia las actividades bélicas y sacrificiales. Coyolxauhqui es un claro ejemplo de esto que platicábamos hace un momento. El uso del chacmol durante el posclásico tardío parecería que es mayoritariamente un uso sacrificial, es decir, como una mesa de sacrificio más que como una mesa de ofrendas, es decir, más un texcatl que propiamente una mesa de sacrificio, como podríamos verlo durante el posclásico temprano en Tula o en Chichen Itza, aunque en ese mismo contexto los personajes que representan los chacmoles son guerreros mariposas, que asumiría otra vez este discurso bélico, ¿verdad? La escultura antropomorfizada o la escultura en forma humana, pues busca representar deidades o elementos que están fuertemente vinculados a la dinámica social y de cosmovisión de estos grupos. En este caso, proyecto, por ejemplo, un portaestandarte de Tehuacán, en donde, bueno, la condición sacrificial está muy marcado en los corazones, en el cráneo, y aunque no se ve ahí, la figura tiene por la parte trasera una especie de capa en forma de águila, donde además tiene cuchillos rostro, que fortalece esta condición sacrificial, ¿vale? Existe, por supuesto, que la escultura en bulto, aunque también existen estas especies de relieves, como es el caso de Coyolxauhqui, en la forma de la técnica. El pulido será una actividad constante, una técnica, perdón, constante para darle forma a estas esculturas volumétricas. Y, bueno, también tenemos una especie de lapidaria, es decir, gente especializada en trabajos de mucho mayor detalle y delicadeza. Ese osomatli, por ejemplo, de Museo Nacional que en los 80s fue robado, es una pieza extraordinaria, no solo por la forma y la solución que el artista o el escultor, el lapidario indígena, puso en ella, es decir, darle una respuesta de una forma, de una vasija, y generarle o darle una forma, darle una corporalidad a partir, por ejemplo, del mono. No solo es eso, sino también lo delicado y lo complejo que implica, por ejemplo, trabajar la obsidiana, ¿no? Que me imagino que muchos de ustedes ha estado en contacto o ha estado cercano a ella, este cristal volcánico que es altamente delicado, muy difícil de trabajar, y que en este caso nos está hablando tanto el Quetzalcóatl del Museo Británico como el Osumatli del Museo Nacional, aunque son uno piedra verde y el otro obsidiana, no dejan de ser trabajos de gran detalle, de gran delicadeza, hablando de especialistas, artesanos especializados exclusivamente en lapidaria, y que seguramente, como los artistas en Europa o en Asia o en África, tendrían alguna especie de lineamientos de cómo representar y que sí se podría colocar en cada una de estas piezas. El arte plumario, sin duda, es también uno de los grandes ejemplos de continuidad artística, como es el caso del Chimali de Ahuizotl, pero bueno, podemos hablar del famoso penacho, ¿verdad?, de Moctezuma, que está también en el mismo museo. Y hablando también del relieve, el caso de la piedra de Tizoc o el caso de la misma Tlaltecutli, que hace no mucho encontraron, en donde la figura que se representa sobresale de la piedra, pero no es volumétrica, como lo pudimos ver en el caso de la escultura gótica en la Catedral de León, ¿no? Es decir, sobresale, pero no genera ese volumen que podríamos observar en la escultura de León. Creo que alguien activó su micro, si quiere comentar algo, con muchísimo gusto. La cerámica, tenemos una tradición cerámica muy marcada, y junto con los códices y la pintura mural, los elementos que sin duda conforman un estilo, mejor dicho, una tradición artística que tendrá un gran impacto en la, eh, en,
Estoy hablando de la tradición mixteca Puebla. La tradición mixteca en Puebla considera dos elementos fundamentales, el estilo y la iconografía, ¿vale? En este caso, como podemos ver en la imagen inferior del códice colombino o el códice también Baker, que es prácticamente el mismo, ¿verdad? Hay un marcado énfasis en una representación esquemática de los cuerpos, de los espacios y, por supuesto, de la fauna. Si ustedes, por ejemplo, estos personajes que vemos en la imagen, voy a hacerle zoom. Si ustedes, por ejemplo, le quitaran los atavíos a uno de estos personajes que ven representados, no sé si me escuchen bien, es que me dice que los recursos... ¿Sí me escuchan bien? Sí, Eric, bueno, yo sí te escucho bien. Ah, perfecto, perfecto. Es que me salió como una notita que... Sí, yo sí. Perfecto. Muchas, muchas, muchas gracias. Vale. En ese sentido, si nosotros quitáramos, por ejemplo, todos los atributos que tiene cada uno de estos personajes que vemos representados en el Códice Colombino, pues no podríamos diferenciar si es un hombre, si es una mujer, si es un tameme o si es un guerrero, qué posición juega, porque lo que están buscando durante el posclásico tardío y específicamente la tradición mixteca Puebla es generar una homogeneidad en la representación, ¿vale? Es decir, no están buscando generar elementos de individualidad como podríamos verlos, por ejemplo, en los mayas del clásico, ¿verdad? En donde sí se está buscando exaltar la figura única del personaje que se está representando. En este caso, no, esta individualización se logra a partir de los elementos que está portando y no necesariamente del rostro o de algún elemento característico del cuerpo. Reitero, de hecho, el cuerpo tiene una misma solución estética. Todo esto hecho a partir, según su estilo, a partir de una línea marco, es decir, una línea gruesa, una línea negra, ¿verdad? Delimita todas las formas y además, por lo que es el color, prácticamente las encierra. Es decir, esto impide que haya sombra, que haya profundidad, que haya volumen. Son figuras planas, regularmente de 3/4, donde, reitero, se exaltan condiciones particulares como la cabeza. La cabeza es muy grande y desproporcionada en relación al cuerpo, ¿verdad? Las manos y los pies también son muy grandes en relación al cuerpo. Las extremidades, brazos y piernas delgados, ¿no? Rectos y delgados con poca flexibilidad, salvo que estén haciendo algún tipo de actividad, que vamos a hablar más adelante del lenguaje pictográfico, que también es uno de los elementos característicos de la tradición mixteca Puebla, y que aunado a estos elementos de tradición estilo, se suma la iconografía. ¿Qué iconografía podemos observar en la tradición mixteca Puebla? Ojos estelares, ¿no? Estos circulitos que seguramente ustedes han identificado, cráneos, como la solución que se da es la línea marco, y colocados, ¿verdad? Hinos, como podemos ver aquí, serpientes, como el caso de Otetolulco, mi dislexia me traicionó. Observamos también elementos de sacrificios, es decir, hay una iconografía que se está constantemente repitiendo y que varios grupos indígenas de diferentes etnias o diferentes idiomas están convergiendo. Mixtecos, como lo podemos ver aquí, grupos de la región de Sinaloa, en lo que se ha llamado la tradición, por ejemplo, también grupos de totonacos de la costa del Golfo, nahuas del centro de México. Hay un trabajo bastante interesante del doctor Pablo Escalante y de la maestra, bueno, ya doctora Saeko Yanagisawa, quienes trabajan también un mural, el mural de San Bartolo, no, de Santa Rita en Guatemala,
o en Belice, perdón, Santa Rita, en Belice, donde observan justamente que la pintura durante el posclásico tardío maya empieza a perder sus valores que ostentaba durante el clásico y se empieza a vincular estilísticamente más a las condiciones culturales y artísticas de la tradición mixteca puebla. ¿Y esto por qué se da? Bueno, hay muchísimas propuestas, se sigue trabajando en la terminología, pero la idea es que las élites, durante un determinado momento, algo muy parecido a lo que pasó con los olmecas, empiezan a establecer en el arte y en los modos de representar elementos de una cierta homogeneidad discursiva del poder, ¿no? Es decir, así como para los olmecas, la ceja flamígera, la lengua, la boca en forma de felino, la serpiente, la cruz de San Andrés, que también muchos autores han hablado, empiezan a localizarse en diferentes zonas de Mesoamérica. Parecería que durante el posclásico tardío, este concepto del estilo y la tradición mixteca puebla tiene esta condición, que sin importar el idioma en el que se lea o en el idioma en el que se esté trabajando, la representación sea lo más esquematizada posible para que la interpretación sea lo menos alterada posible, ¿vale? Y esto definitivamente no es un asunto mesoamericano ni siquiera. Prácticamente muchos grupos de diferentes partes del mundo atribuyen estas condiciones artísticas, consolida las élites este discurso visual y lo proyectan. Los cristianos, por ejemplo, del periodo prerrománico, van a establecer en la figura de la cruz el elemento de unidad y la iconografía que hay en torno a la cruz como un elemento de unidad de las élites, de los nobles que dominan la Europa prerrománica. Bien. Para este punto vamos a mencionar de manera muy breve, no voy a entrar tanto en detalle, solamente es como un contexto histórico, ¿verdad? Lo que ocurre durante este ejercicio de expansión y de conquista de México Tenochtitlan y que va a dar pauta justamente a la expansión también de otros territorios hacia el sur y hacia el norte. Reitero, no voy a entrar tanto en detalle, recordemos, es la tercera expedición, la que encabeza Hernán Cortés hacia 1519, ¿verdad? Y en donde, bueno, saliendo de en la actual Cuba, pues bueno, emprende el viaje a recorrer y tratar de conquistar estos nuevos territorios que hasta el momento, bueno, solamente se habían llegado a lo que era el río Grijalva, justamente en la segunda expedición que encabeza Grijalva, y en donde, bueno, Hernán Cortés parecería que tuvo mucho, mucho mayor éxito. Recordemos que una de las estrategias que muchos autores consideran que le permitió a Cortés el éxito de su empresa de conquista es justamente la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en el año de 1519, porque jurídicamente, ¿no?, le permitía tener la libertad de acceder o trabajar de la manera que lo considerara más pertinente sin rendirle cuentas a Diego Velázquez, sino directamente al rey, ¿vale? Este primer recorrido definitivamente fue un ir y venir, seguramente un constante prueba y error, pero algo que sí tenía muy fundamentado desde el momento en el que empieza la empresa de conquista es la sustitución de las divinidades. Recordemos que dentro de la empresa de conquista venían dos personajes importantes para la vida religiosa, que eran un mercedario y un religioso secular, Olmedo y Díaz, ¿no?, que dentro de sus actividades, justamente como religiosos, se vinculaban a las actividades castrenses. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban encargados principalmente de dar actividad religiosa a la empresa de conquista, es decir,
llevar a cabo la misa, las confesiones, celebrar algunas festividades o también considerar la representación de algunas otras, como sería la Semana Santa, que no se celebra, sino se conmemora, ¿no? Es decir, estos personajes no tienen una actividad evangelizadora, sino más bien una actividad de cuidar espiritualmente a los militares que están en campaña, ¿vale? Aunque, ay, perdón, no sé qué está pasando por acá, aunque por supuesto que llevaron a cabo bautizos, sobre todo, por ejemplo, de la gente de Tlaxcala, ¿no? De los señores de Tlaxcala, Olmedo fue quien, mercedario, fue quien llevó a cabo estos primeros bautizos, el de la Malinche, por supuesto que también está. Sin embargo, no había como tal dentro de su prioridad la idea de evangelizar a los indios, ¿no? Esto también es un punto importante. Sin embargo, sí vamos a ver que se llevaba a cabo la sustitución de los antiguos ídolos las imágenes religiosas. Recordemos, hacia finales de 1519, llega Cortés a Tenochtitlan, es donde se lleva a cabo este encuentro que hace 3 años, en 1519, fue todo un acontecimiento que hasta creo que el descendiente de Cortés, bueno, uno de los descendientes de Cortés abrazó con uno de los descendientes de Moctezuma, algo así. Yo la verdad no estoy tan seguro si son descendientes directos, pero bueno, al final de cuentas, estos ejercicios de teatralización también buscan consolidar un discurso político y un discurso de unidad cultural, que en este caso sería lo que se entiende como México, ¿vale? Se repite esta diapositiva, pero bueno, recordemos que a solicitud de Cortés, perdón, de los tlaxcaltecas, pasan por Cholula, llevan a cabo este tal vez el primer ejercicio militar de gran relevancia, y lo digo relevancia en el sentido de lo catastrófico que fue de la matanza de Cholula, ¿verdad? Que me imagino que para Moctezuma también ha de haber sido un apretón de tripas y un miedo terrible de saber lo que había pasado en Cholula, la ciudad más sagrada del contexto altiplánico del país, y que seguramente fue un terror para Moctezuma, ¿no? Obviamente, a solicitud de los mismos tlaxcaltecas, consideran cruzar por los volcanes, en lo que actualmente se conoce como Paso de Cortés, para llegar de Amecameca, y de Amecameca justamente llegar o arribar a la ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Y en donde podemos observar a partir de esta acción del vínculo, del contacto que van a tener, las dos maneras de entender el poder: Moctezuma dándole regalos a Cortés, asumiendo todo el poder que tenía como una manera de imponerle todo lo que Moctezuma era, en contraparte de Cortés, que creyó que esos regalos eran ejercicios o eran presentes que enarbolaban su figura como militar, cuando realmente lo que Moctezuma quería exponer era que todo eso representaba el poder justamente de la tradición, del concepto mexica, ¿no? Y que esto todavía existe en algunos ejercicios de tradición indígenas principalmente, donde estas fiestas de pueblo, de boda, 15 años, ¿no? La familia echa la casa por la ventana, y es una cosa impresionante el nivel de cosas que compran y que dan, ¿no? En donde el ejercicio de la opulencia se da a partir de lo que puedo ofrecer y no necesariamente de lo que tengo, que eso es un poco más occidental, ¿no? Es decir, yo tengo el poder por lo que ostento, y en el mundo indígena es: yo tengo el poder por lo que te puedo ofrecer, ¿vale? Bien, ya más o menos sabemos en qué acaba todo esto, la gran matanza de Toxcatl, ¿no? Que va a dar
como pie la huida de los ibéricos, en lo que Cortés en su carta menciona que es una noche triste, perdón, Bernal, ¿verdad? Y en lo que, bueno, pues la historiografía del siglo XXI está tratando de cambiar como la noche de la victoria, ¿no? Y que va a desencadenar la muerte de Moctezuma, este trato que no se sabe si fue muerto justamente por las pedradas que la misma población le envió a Moctezuma o a partir de un acuchillamiento de los españoles, no se saben, yo creo que es un poquito de los dos, es decir, las dos versiones tienen un poco de certeza, ¿verdad? La viruela, que terminó siendo también un factor que permitió que la ciudad y que otras tantas ciudades también empezaran a colapsar, y entre ellos la muerte de Cuitláhuac, el tlatoani que le siguió a Moctezuma. Y bueno, una vez ya puesto en poder Cuauhtémoc, pues bueno, que terminó justamente por colapsar el 13 de agosto de 1521 en lo que actualmente sería la zona de Tepito, ¿no? Sería la última zona que fue tomada, y a partir de eso, justamente al capturar a Cuauhtémoc, pues bueno, finaliza la empresa de conquista de México Tenochtitlan. Bien, ahora nos vamos a otra fecha importante dentro de este proceso que permite la construcción artística, que es 1523 y la llegada de los tres flamencos, ¿verdad?, a la Nueva España. Estos tres flamencos provenientes de Flandes, lo que actualmente sería Bélgica, ¿verdad?, arriban por solicitud también del rey, porque el rey era primo o pariente cercano de Pedro de Gante, y en 1523, Juan de Tecto, Juan de Ahogra y Fray Pedro de Gante, que realmente era un lego, llegan justamente a la Nueva España y da inicio, aunque de manera muy, muy, muy superficial, el proceso de conquista y de apropiación cultural por parte de los ibéricos. Recordemos que tanto ahora como Tecto irán con Cortés a la expedición de las Cibueras y ahí mueren, por desgracia, no estarán más de un año activos en la Nueva España o en este territorio que todavía no sabemos si es Nueva España o Tenochtitlan, porque pues al final de cuentas están todavía constituyendo. Recuerden que es hasta la llegada de el primer virrey Antonio de Mendoza, cuando ya se instaura como virreinato, ¿no? Y el único que se queda en la ciudad es justamente Pedro de Gante, quien va a dar inicio con la educación de los indios, y bueno, a partir de esta educación, la consolidación de un espacio que es la Escuela de Altos Oficios de San José de los Naturales, donde se enseñará escritura, música, aritmética, doctrina, es decir, todos estos elementos que en su momento eran fundamentales, no solamente con una idea de conversión inmediata, sino un cambio sustancial en los procesos de entender la manufactura y, por tanto, de entender también el proceso de conversión hacia 1500. Perdón, constituye el espacio de un diccionario, una doctrina que va a escribir en lengua mexicana y que será la base para prácticamente todos los evangelizadores franciscanos o no, que llegarán justamente para evangelizar a los indios. Recordemos que en estos primeros años hay todavía un cierto nivel de ingenuidad, aunque no sé si llamarlo así, pero por supuesto que es un proceso histórico complejo, en donde la evangelización se va a centrar principalmente en bautizar, y una vez bautizados, aprenderse tres o cuatro oraciones como máximo, ¿no? Es decir, no se están preocupando tanto por una conversión, porque había un ideal también un poco místico en creer que al bautizarlos automáticamente se volverían cristianos en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Y bueno, pues eso definitivamente. Segunda fecha que vamos a recordar,
prácticamente este proceso, es justamente de 1524 a 1573. Recordemos que en 1573 Felipe II da esta resolutiva que, entre otras cosas, le dará el poder absoluto del proceso religioso, tanto de evangelización como de la administración de la doctrina, se las dará justamente al clero secular y, por tanto, el clero regular quedará enclaustrado mayoritariamente con algunas misiones o algunas actividades en zonas que no estuviesen todavía conquistadas o evangelizadas. En 1524, recordemos que es el arribo por órdenes o más bien por solicitud de Cortés, el arribo de la primera orden religiosa, que son los franciscanos. Pero todo esto se nutre a partir principalmente de la bula alejandrina de 1493, en donde la justificación o la posibilidad de dominar nuevas tierras y de extenderse además se establece principalmente en la justificación o en el amparo de que tiene que existir un proceso de evangelización. Es decir, la bula papal establece que si en el territorio ya existe otro monarca que tiene como fe la fe católica, no se puede generar una invasión o una extensión del territorio. Sin embargo, si no la hay, pueden obtenerla siempre y cuando o con el compromiso de que forzosamente se imparta la fe cristiana, ¿verdad? Son los franciscanos los primeros en arribar, los dominicos también hacia el 26, los agustinos hacia el 33, los jesuitas hacia el 76, a finales del 16. Bueno, pues prácticamente órdenes que, aunque también fueron importantes, no tuvieron este ejercicio inmediato de conversión o no buscaban este ejercicio de conversión, como son los juaninos, los hipólitos, los betlemitas, una orden principalmente hospitalaria, ¿verdad? Y que estaba encaminada principalmente a atender a los enfermos a un buen morir o llevarlos por un buen. Recuerdo muy clara. Perdón, en la lámina anterior, ¿a qué te refieres con secretismo religioso? Sincretismo, Arturo, muchas gracias por la observación. Y ahorita vamos a hablar un poco de este concepto del sincretismo, porque justamente hay una idea muy generalizada de creer que todo fue inmediato y que el sincretismo establece la respuesta única del proceso de conversión y, por tanto, de la producción artística durante el siglo XVI. Gracias, Arturo. Bien, en este sentido, vemos que los franciscanos, al ser los primeros en arribar, son los que van a distribuirse el pastel como ellos quieren, ¿verdad? Y ostentarán las zonas principalmente del centro de México, la península de Yucatán, por supuesto, parte del Bajío y una región del noreste mexicano. Hay algunas campañas, por supuesto, hacia las misiones del norte, sobre todo en California. Sin embargo, al arribo de los jesuitas, pues bueno, a los jesuitas justamente les darán esas las más difíciles, definitivamente, por la actividad nómada de los habitantes de estas regiones. Y sobre todo también porque un punto fundamental del éxito del proceso de evangelización es justamente la congregación. Es decir, que los indios que vivían dispersos en diferentes zonas se congregaran en un poblado y en este contexto el convento se volviera el corazón del pueblo, ¿vale? Como decía Robert Rickard. Entonces, bueno, esto era permisible sobre todo en los grupos indígenas que dentro de sus actividades normales se vislumbraba la actividad sedentaria, mientras que los nómadas resultó ser una tarea muy, 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 muy compleja, ¿no? En el caso de los dominicos, principalmente la región
de Oaxaca y Chiapas, al igual que los agustinos, ¿verdad? Los agustinos, si bien tienen un impacto significativo dentro de del ejercicio de evangelización, su tirada es más bien hacer una reflexión sobre la actividad religiosa. Recordemos que los agustinos están fundados a partir de la figura de San Agustín de Hipona, ¿no? Uno de los patriarcas, uno de los padres de la iglesia, y que a partir justamente de condiciones filosóficas constituye o fortalece el discurso de la religión. Entonces parecería que los agustinos están más enfocados. Por supuesto que tienen actividades evangelizadoras, sin embargo, no es como tal el fin tan principal como si los franciscanos. Los jesuitas, por supuesto, que tendrán una actividad significativa hacia el norte, un impacto sobre todo ya entrados el siglo XVII y XVIII, con ciertos grupos de poder en la Nueva España, pero bueno, por supuesto que también tendrán parte de esta actividad religiosa en la Nueva España, sobre todo en el norte. Antes de seguir, si me permites. Claro. Una pregunta y algunas referencias. Yo estoy aquí en la zona de Guanajuato, en San Miguel de Allende. Saludos a todos desde aquí. Y fíjate que en la zona del Bajío, sobre todo, que son tierras bajas, que es Querétaro, Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Valle Santiago, San Miguel, Dolores, Guanajuato, son los altos, para hacer una referencia geográfica cultural. Pero en esta zona del Bajío también estuvieron los agustinos. De hecho, hay una sierra que se llama Sierra de Agustinos. El convento de Yuriria lo fabrican los agustinos. Y me llama la atención, pregunta también, cómo sus templos, que eran así también con mucha influencia gótica, nervaduras, alturas enormes, aunque no eran góticos, desde luego, pero sobre todo rematando con las almenas defensivas, ¿no? En estos territorios. Me acuerdo también el de Acolman, allá cerca del Valle de México. Entonces, la pregunta es un poquito hablar de estas construcciones, cómo las propias órdenes determinaban en cierta manera también la construcción de sus edificios. Y la otra pregunta es en torno a los años de preparación que llevaba cada orden. Hasta donde entiendo, los franciscanos y los agustinos eran los que se preparaban, digamos, menos antes de tener los votos, ¿no? Y por el contrario, los dominicos mucho más, pero sobre todo los jesuitas. En la zona de los Altos de Guanajuato, en Pozos, Guanajuato, y lo primero que fundan los jesuitas son una mina y hornos para fabricar mercurio, para poner el mercurio en estado de pureza y mandarlo a las minas de Guanajuato. O sea, fundan una empresa económica, que es algo muy interesante en esta parte de aquí de Guanajuato. 1578 se llamó Palmar de la Vega, y no fundaron ni siquiera así una iglesia grande, ¿no? Una capilla, su mina y sus pozos, sus hornos para el mercurio, que a la fecha siguen en pie, por cierto. Entonces llama la atención cómo estos años de preparación de alguna manera también marcaban el derrotero, pues, de las propias misiones de cada una de las órdenes. Y si tienes algún dato de las diferencias de construcciones que hacían unos y otros. Gracias, muy interesante todo. Ok, referente, gracias a ti, Arturo, por las preguntas y los comentarios que me parecen más que pertinentes. Y bueno, esta zona del Bajío también resulta ser una zona súper compleja, sobre todo por las dinámicas sociales que habían por los grupos indígenas, ¿no? Y que me imagino que al enfrentarse los religiosos san franciscanos, agustinos o jesuitas a esta zona, me imagino que les representó una problemática grandísima, sobre todo porque el primer acercamiento que se daba con estos grupos a partir del idioma se buscaba hacer en mexicano, en náhuatl, ¿no? Y esto
pues generó muchísimos conflictos, principalmente porque, bueno, no toda la población indígena en México habla náhuatl, ¿verdad? Entonces, eso fue uno de los primeros ejercicios. Por supuesto que después muchos, sobre todo los jesuitas, sacaron muchísimo junto con los dominicos para tratar de acercarse a la fe a partir justamente de una lingüística más propia hacia las comunidades, pero que terminó seguramente por ser muy complicada. Referente a los cánones o a los ejercicios arquitectónicos que van a proyectar, existen dos propuestas. Por ejemplo, George Kubler plantea más bien que es una condición de influencia, es decir, que los religiosos decidirán construir a partir de un estilo ecléctico, porque es prácticamente lo que van a constituir, lo van a hacer a partir de una arquitectura que ellos conocían en el espacio en el que fueron educados o en el espacio que fueron criados en Europa principalmente, ¿no? Es decir, a partir de los fundamentos, de estos fundamentos más de herencia y de recordar su pasado, pues bueno, van a establecer esta evocación de su pasado. Pero hay otros autores como Gómez, quien más bien establece que las órdenes van a tener cierta predilección por los estilos principalmente de tradición gótica, principalmente como un sistema de constructivo mucho más fortalecido, pero que dentro de sus fachadas van a tratar de instaurarse y vincularse al estilo de moda en la Europa del siglo XVI, que es justamente el Renacimiento. Esta postura me parece interesante en relación a que podemos observar constantemente en la arquitectura de la Cuenca de México y también de la península, estos eclecticismos, ¿no? Una fachada muy simple, muy a la usanza neoclásica, pero por dentro un sistema constructivo que parece y que nos evoca, como usted bien mencionó, Arturo, que nos evoca más bien a una condición gótica, ¿no? Parecería que hay una especie de estatuto que también lo tendrán con los ayuntamientos, principalmente de cada uno de los recintos en los que los religiosos están desenvolviendo, en donde el sistema constructivo fiable es el sistema gótico, ¿no? A partir de arcos ojivales que les permiten sustentar y fortalecer estos espacios también de gran altura, pero que en la fachada van a buscar evocar la moda que está justamente en la Europa renacentista, que son las evocaciones a los estilos clásicos, ¿no? Es decir, el uso de columnas, el uso de nichos, la armonía, el ritmo y la evocación justamente de los órdenes que mencionamos al inicio de la sesión, ¿no? Si quiere, lo que voy a hacer es al finalizar, bueno, ahorita no, pero en la semana les puedo pasar esas fichas bibliográficas por si gustan leerlas, y ahí más o menos establece parte de estas propuestas que estoy comentando. ¿Vale? Bien. Bueno, en ese sentido, y ya para antes de tomar nuestro recesito, no puedo creer que ya pasó la hora y media, vamos a establecer un momento o los momentos que definieron y que establecieron el arte o la producción artística durante el siglo, estos primeros años tras la conquista. Recordemos que en 1519 hasta prácticamente 1521, una constante del ejercicio religioso y militar de los españoles era justamente, o de los ibéricos, perdón, era justamente no tirar los templos, sino tirar a los dioses. Y sobre este colocar una cruz o una virgen, ¿no? Esta litografía que me
encanta muchísimo, que es la pacificación de Cozumel de Antipolis, obra de la conquista de México, y de la cual está inspirada la ópera de Moctezuma y de la conquista justamente que escribió Vivaldi, ¿verdad? Podemos ahí presenciar, no es una imagen de época, pero podemos más o menos dimensionar de manera lúdica cómo es que se ejercía esta lucha por las imágenes, el impacto que tendrán las imágenes respecto a su retiro y la colocación de una nueva imagen en muchos recorridos. Bernal Díaz del Castillo menciona cómo tiraban el antiguo dios, encalaban, porque muchos de estos templos estaban, según Bernal, llenos de sangre, y se colocaba una cruz o una virgen. Pero en el mundo indígena pasó algo muy similar. Aquí en la lámina 5 del lienzo de Tlaxcala, recordemos que se hace hacia la primera mitad del siglo XVI, observamos que a la salida de los españoles después de la matanza de Toxcatl, observamos, ¿verdad?, está presentando dos cuadros que evocan justamente la imagen de María y un calvario. Ya lo pueden ver ahí junto a un como especie de guerrero coyote o guerrero felino, no estoy seguro. Pero bueno, más allá de definir qué tipo de guerrero es, lo que estamos viendo es que el juego de imágenes y las imágenes juegan un rol importante dentro de estos 3 o 4 años que implicó la conquista. Es decir, para los indígenas, estas imágenes tenían que ser quemadas porque representaban, en esencia, el vínculo directo con los conquistadores, ¿vale? Como seguramente los mexicas lo hicieron cuando cuando invadían un señorío otomí, tomaban a la divinidad, seguramente en algún caso la quemaban o en otro caso se la llevaban, dependiendo, ¿verdad? Pero es un ejercicio también simbólico de someter y, por supuesto, matar a las figuras simbólicas del enemigo. Es decir, los dos grupos, tanto el grupo ibérico como el grupo nahua, mexica, entendieron perfectamente esto, y las imágenes en este sentido jugaron un papel importante en la manera en que debían hacer estos ejercicios de quema e imposición. Por supuesto, estamos hablando, reitero, de un periodo muy breve, 3 o 4 años, tal vez 5 como máximo, ya cuando se instaura la fe y el cristianismo como el único elemento de actividad religiosa en este territorio que todavía no es ya no es Mesoamérica. Pero también ya veremos que la imagen cristiana empieza a tener un mayor peso. Pero al menos en estos primeros años, o en estos años de lucha, pues la quema y la destrucción de estos elementos cristianos o religiosos termina también por ser un factor fundamental, ¿vale? Aquí pongo esto, bueno, esto solamente como un especie de colocación de estas imágenes, ¿no? La conquistadora que Hernán Cortés da a los tlaxcaltecas, que actualmente está en el convento de San Francisco de la ciudad de Puebla, ¿verdad? Recordemos que Puebla estuvo bajo la jurisdicción de la provincia de Tlaxcala, y bueno, está Coatlicue de Cuexcatlán, que nos habla justamente del poder de las imágenes dentro del discurso también militar y, por supuesto, de victoria o derrota en el caso de ambos grupos. Vamos, si les parece, para regresar con esta imagen, si les parece, vamos a tomar el descansito, Hugo, no sé si sea permisible. Sí, claro, Eric, pues yo tengo 8:29, lo cerramos a 8:30, entonces regresaríamos en 15 minutos, 8:45, ¿te parece? Perfecto. No canceló la sesión, solamente pauso la grabación y cierro por un momento los micrófonos. Entonces, 8:45, nos vemos de regreso. Perfecto, muchas gracias. Va a compartir pantalla.
para cerrar de... A ver, por favor, si son amables, me pueden decir si ya se ve completa. Sí. Muchas gracias. Entonces, en este momento es justamente en estos mismos años en donde hay una inestabilidad también de definir cuáles son los elementos que van a continuar, qué actividades van a desaparecer. Uno de los elementos o una de las condiciones que delimita o que bloquean justamente estas nuevas condiciones culturales son elementos, por ejemplo, como el uso de los besotes, de las narigueras, la práctica de la escarificación, el sacrificio humano, por supuesto, y el autosacrificio. Aunque es importante mencionar que hay ciertas prácticas que para los frailes resultan fundamentales, principalmente por lo que implicaba la disciplina, ¿verdad? Y el sentido propiamente de religiosidad. Es decir, los frailes estaban admirados en gran parte por la disciplina y el gran entusiasmo con la que los indios de estas tierras llevaban a cabo sus prácticas religiosas, ¿no? Entonces, si bien hay elementos que se van a bloquear inmediatamente, hay un fragmento de uno de los documentos que he podido revisar en donde, por ejemplo, al gran señor se le quita el besote, y bueno, ya se imaginarán lo complicado que era para el mismo señor comer, o el hecho de que estaba salivando a cada rato y se le salía justamente por esta perforación que tendría debajo o a la altura de los labios, ¿no? Es decir, estos elementos que pertenecían a las clases dominantes y que vinculaban y que fortalecían sustentaban su condición como nobles, pues bueno, fueron arrebatados, pero por supuesto fueron sustituidos por otros elementos como el uso de la espada, el uso de la capa, el sombrero, que terminaron, digamos, que de compensar, entre comillas, terminaron por compensar un poco estos elementos que por un momento fueron de alta jerarquía, pero que al momento ya de caer a la ciudad de México Tenochtitlán y otras ciudades, pues bueno, esto automáticamente se bloqueaba, ¿no? En este sentido, vendrá una búsqueda y una reconsideración de qué elementos culturales y por tanto artísticos deben de permanecer o cómo es que se van a constituir, y a partir de eso, bueno, es que llegamos al concepto del arte del siglo XVI o el siglo de contacto, que para mí es uno de los temas más interesantes porque además historiográficamente hay toda una serie de conceptos que seguramente ustedes han escuchado y que también han aplicado, ¿verdad? Como el término de sincretismo, como el término de hibridación, como el término de yuxtaposición, de imposición, y que muchas veces he escuchado también no solo a colegas, sino también a guías que la utilizan a veces como sinónimo. Y esto no es necesariamente así y no se da de la misma dimensión. Voy a tratar en la medida de lo posible a partir de los ejemplos que estoy trabajando y que es mi idea proyectarles, hacerles como explicarme o al menos desde una concepción que estoy construyendo, cuáles son estas diferencias. Lo mismo pasa con los términos de arte tequidqui, ¿no? Que es muy constante que se esté usando el término, creo que es el que más se usa, el término de indocristiano, ¿verdad? Y también un término que, si bien tiene ya sus antecedentes, recientemente está retomando, que es el arte indígena cristiano, ¿vale? Entonces, digamos que en este vacío de elementos y en esta reconfiguración de tradiciones artísticas, pues hay todo un amalgama que va a dar justamente
a reconstituir qué elementos permanecen y qué elementos se van. Muchas veces se tenía la idea, sobre todo con, por ejemplo, con la visión de Tekitki que veremos al final de la sesión, muchas veces se tenía la idea de que los indios, principalmente, y utilizo el término indio porque es el concepto que se le da durante la Nueva España, ¿verdad? Digamos que los nahuas, los mixtecos, zapotecos, otomíes, dejaron de ser eso y se volvió simplemente una masa uniforme llamados indios, ¿no? Que algo parecido pasa todavía con el México contemporáneo y de hace 100 años, de entender, ¿no? Que es un mismo grupo, simplemente. Bien, en ese sentido, repito, se tenía la idea de que los indígenas fueron simplemente, no fueron partícipes, sino simplemente eran sujetos pasivos que recibían esta información y la activaban inmediatamente o que la replicaban. Sin embargo, con estudios más recientes, hemos podido percatar que los indígenas, los indios, junto con los frailes, perdón, están en un constante diálogo. Por supuesto que hay una supremacía en el caso por la posición de los frailes, por supuesto, pero los mismos frailes también van a incorporar muchos de estos elementos de una cristiandad dentro de su repertorio artístico. Recordemos, ¿verdad?, que el primer ejercicio que viene casi acompañado por esta práctica que Cortés y sus militares castrenses o sus religiosos castrenses, mejor dicho, llevaron a cabo de destruir y sustituir, los primeros años del proceso de evangelización fue de esa manera, ¿no? Es decir, nada más falta con ver este trabajo de Muñoz Camargo, ¿verdad? En la historia de Tlaxcala, donde la quema de figuras, de lienzos, de códices, de elementos que evocaran justamente este pasado que se consideraba como idólatra, ¿verdad? O como culto a entidades malignas, pues justamente fue arrasado. Sin embargo, también hubo otro proyecto casi a la par, ¿verdad? En el cual los frailes empiezan a tener contacto con los antiguos sacerdotes, ¿verdad? Con los que en muchos textos los van a colocar como sátrapas, ¿verdad? Evocando a estos especialistas rituales del Oriente Medio, ¿verdad? O también con los infantes, con algunos nobles que van a permitir este diálogo y van a, reitero, a permitir o dejar que ciertas actividades como madrugar, como limpiar el templo, como congregarse para las fiestas religiosas, van a permitirlo, pero otras, definitivamente, como el sacrificio o el autosacrificio, se van a ir borrando justamente. Y esto será a partir precisamente del diálogo entre, reitero, los indios de diferentes estratos y de diferentes edades, como de los religiosos. Todo esto como en el marco de los espacios religiosos. ¿Cuáles son estos espacios religiosos? Los conventos. Si bien es cierto que estos espacios carecían de lo que actualmente vemos, pues bueno, constantemente se fueron proyectando a los edificios que nosotros podemos ver ya terminados en roca. Recordemos que estas edificaciones, antes de ser lo que actualmente podemos ver, realmente eran edificaciones hechas con materiales perecederos, ¿no? En donde, en ramadas, en algunos sitios se les conoce, en donde a partir de una estructura de madera, a partir de postes y travesaños, se hacían las primeras fundaciones y a partir de eso se llevaba a cabo la actividad religiosa. En esta actividad religiosa, los atrios, los espacios abiertos que nos evocan a estos espacios que vimos durante el mundo mesoamericano, ¿verdad?, que eran de gran relevancia, van a tener un peso específico porque es justamente en ellos donde se van a llevar a cabo las enseñanzas y las actividades
de la enseñanza del cristianismo y de las artes. Aquí podemos ver un detalle de Pedro de Gante justamente enseñando a los indios algunos de los objetos que se utilizaban para los artes y los oficios para que pues justamente ellos pudieran implementarlos. Es importante mencionar, según las fuentes, comentaban que Pedro de Gante era un experto prácticamente en todas las artes y oficios. Sabía cantar, sabía hacer cerámica, sabía labrar, tenía esta posibilidad, ¿no? Seguramente muy ensalzado también por la orden franciscana, pero me imagino que no lo hacía mal. A la par de estas enseñanzas de maneras técnicas y de tradiciones artísticas, vamos a observar también la enseñanza, por supuesto, que de la fe, a la par de estas condiciones. Es decir, el lenguaje cristiano o la tradición cristiana va a imperar durante estos primeros años de tal manera que la idea era justamente que las generaciones provenientes pues ya estuvieran, se consideraran más que indias o mestizas, se consideraran cristianas. Y creo que eso fue parte del éxito del proceso de evangelización, ¿no? Porque por encima de ser de algún lugar, eran cristianos. Y por supuesto ya vinieron los cultos de barrio o de los antiguos altépetl, ¿no? Que dan cuenta de la preferencia o el culto hacia una entidad específica. En ese sentido, bueno, la idea de esta plática es exponerles parte de los ejercicios que he realizado en algunos años para acá referente a este tipo de actividad artística, ¿verdad? Y no caer en los ejemplos que regularmente se caen o que muchos investigadores han trabajado o que se toman de bibliografía de otras investigaciones. Estos son parte de investigaciones que he llevado a cabo y que me parecen representan de manera muy fidedigna cómo va esta transición y cómo podemos identificar entre estos elementos de sincretismo y justamente también de yuxtaposición. En este caso tenemos, bueno, Cholula, el gran recinto sagrado, ¿verdad?, de los antiguos toltecas, o también llamada Tolan Chololan, ¿verdad?, en la cual durante justamente la llegada de Cortés, habíamos mencionado en 1519, en octubre, para ser más específicos, se lleva a cabo esta matanza que, bueno, que dejó como resultado que la ciudad quedara devastada y el antiguo templo de Cristo justamente privado, es el que vemos en rojo, sino que actualmente estaría el convento de San Gabriel. Bueno, en sus cimientos estaría el antiguo templo de Quetzalcóatl, el recinto, digamos que más sagrado de la antigua Mesoamérica, y que en muchas fuentes se menciona que los mismos cholultecas, en su desesperación de que estaban siendo arrasados en esa matanza de octubre, decidieron derribar el templo, porque dentro del relato mítico se mencionaba que la estructura, el templo, estaba relleno de agua y que al quitar los adobes o las piedras, este templo iba a inundar toda la ciudad. Entonces, bueno, en esta desesperación, los cholultecas mismos contribuyen a la destrucción del templo. Por desgracia, la ciudad no se inundó, al menos no de agua, ¿verdad? Seguramente de sangre sí, por desgracia. Y eso, bueno, pues generó que justamente los antiguos, los ibéricos decidieran construir justamente la ciudad a partir sobre la famosa pirámide hecha a mano, el Tlachihualtépetl, construir un pequeño recinto en donde si se acercan a los primeros memoriales o a la historia de los indios en España de Motolinía, pues se darán cuenta del relato que menciona la posición de la colocación de cruces y la quema constante de estas cruces a partir de rayos que Motolinía asumió como
un claro manifiesto de una actividad perversa en esta zona y que se tenía que santificar. En Cholula hay una tradición alfarera fuertemente proyectada desde el preclásico, es decir, desde el formativo, y que a medida de que el tiempo pasó, pues bueno, se fue perfeccionando, o más bien se fueron incorporando elementos culturales de tradiciones del sur del país o del sureste mexicano, que muchos cronistas mencionan como los famosos olmecas xicalancas, ¿no? Y que durante el epíclico y el posclásico temprano, pues permitirán estas estilísticas, sobre todo Michael Lind, que es uno de los grandes, grandes investigadores de la cerámica cholulteca, identifica con tradiciones cerámicas justamente de la península, de Campeche, para ser más específicos, ¿vale? Miren, por ejemplo, la cerámica del clásico es una cerámica sin pintura, ¿no? Muy a la usanza teotihuacana. Con la caída de Teotihuacán y el arribo de estos grupos del sur, del sureste mexicano, pues empiezan a haber evidencia cerámica. ¿Vale? En ese sentido, podemos observar que hay tradiciones cerámicas en Cholula que van a permanecer, pero ya con un discurso o con una condicionante representativa distinta. En este caso, Cholula, como les comenté, sus características artísticas destaca por los grandes alfareros que tiene esto, gracias a los bancos de arcilla que hay en la zona, principalmente de la caída del volcán hasta Cholula, incluyendo Huejotzingo, Calpan, Neantícal, ¿no? Que es toda esta zona hacia el Valle Poblano Tlaxcalteca, y que a diferencia de la escultura, de escultura en piedra tiene muy pocos ejemplos, pero en el trabajo de la arcilla tienen sin duda unos avances importantísimos. Recordemos que Gilda Hernández hace unos 6 años, si no mal recuerdo, un poquito más, escribió un artículo en Arqueología Mexicana sobre el impacto de esta cerámica de Cholulteca, sobre todo la polícroma que vamos a ver más adelante, el impacto que tiene, que se ha encontrado en diferentes partes de Mesoamérica durante el posclásico tardío. Este es un tipo cerámico, ¿verdad? Un tipo de cerámica rojiza, bruñida, que utiliza algunos negros o grafitos, un tipo de pigmento, ¿verdad? Para generar formas matizadas. Este ejercicio de trabajar la cerámica, bruñirla, ¿verdad? Es decir, la técnica va a permanecer hasta el siglo XVII en Cholula, y el ejemplo claro es este querubín que podemos observar, ¿verdad? Es decir, la técnica, el concepto indígena en este caso se antepone a, la técnica indígena se antepone, perdón, a la española, pero el contenido es completamente cristiano, ¿no? Un querubín. Aquí podemos ver los ojitos, la boquita, ¿no? Parte de las alitas, la solución que le dan los artistas o los alfareros a las alas me parece extraordinaria, ¿no? Simplemente el contorno del rostro, de un molde poco claro también, que parecería que estos son como de cabello crespo, pero que seguramente el alfarero que lo está fabricando, pues todavía no tiene tan claro cuál es la condición o cuáles son las particularidades físicas de un querubín, pero sí sabe que es un ser alado, ¿no? Entonces, por eso lo pone. Vayamos a un ejemplo un poco más práctico. Este es un cajete trípode encontrado también localizado en la zona de la pirámide de Cholula, del Tlachihualtépetl. Y si ustedes lo observan, pues conserva prácticamente en esencia la técnica y la manufactura de la cerámica polícroma cholulteca, es decir, fondos anaranjados, rojos y negros para colocar la decoración y sobre todo, vamos a ver quién está, el uso de los soportes trípodes, ¿no?
que esta es parte, una constante, por ejemplo, de la alfarería cholultec, bueno, de la alfarería prehispánica, estos soportes trípodes, ¿verdad? Pero que en este caso serán completamente bloqueadas estas representaciones zoomorfas, como es el caso de este jaguarcito que vemos aquí en este trípode, ¿verdad? Completamente bloqueada, aunque es el mismo molde, es decir, es el mismo molde que se está utilizando, solamente que ahora ya no se pueden colocar jaguares o aves o coyotes como en otros platos, y entonces lo que van a hacer simplemente es colocar líneas. Lo van a decorar, pero ninguna implicación que conlleve algún contexto de estos animales que en el periodo prehispánico tendrían una carga simbólica determinada. Esto pasa lo mismo con el interior, mientras que para la losa choluteca del posclásico, del periodo arqueológico, sobresalen elementos relacionados con animales del calendario, del Tonalpohualli, aves, ojos celestes, punzones de sacrificio, ¿verdad? Elementos solares de Gilda Hernández, que se trata de un culto o de una representación a atributos solares, en este caso son bloqueados y son principalmente representados de tradición occidental. ¿Qué elementos son los que vemos aquí? Justamente es una azucena al centro, además, y también el borde de los del cajete, e intercalado a las azucenas observamos unas granadas. ¿Okay? ¿Qué representa esto o cuál es la interpretación que evidentemente estoy trabajando? Bueno, este cajete conserva la importancia de la técnica del polícromo. ¿A qué me refiero? La cerámica polícroma cholulteca está fuertemente vinculada a una iconografía y a modos de representación de contenido religioso, como lo pudimos ver con el sacrificio o con fechas del Tonalpohualli, ¿verdad? Entonces, en esencia o fundamentalmente, el carácter de la técnica permanece, es decir, se prioriza este tipo de decoración, no lo vemos en otro tipo de en otros tipos cerámicos. Permanece esto. ¿Y qué está representado? Bueno, me imagino que ustedes ya se imaginarán que está esquematizado a partir de flores, ¿no? Estamos representando a dos entes fundamentales de la fe cristiana. Las azucenas están relacionadas a María, ¿verdad? Recuerden que son estas flores que se abren cuando es el proceso de la anunciación, ¿verdad? Y la representación de Cristo, de la cristiana como comunidad, ¿no? La granada como evocación a la cristiandad, aunque también hay, esto es parte de lo que estoy terminando para un artículo, encontré una referencia de Durán, en donde cuando habla del sacrificio humano entre los nahuas, hace una metáfora a la granada. Dice que cuando sacrificaban en los templos o en los antiguos kud, lo que hacían con el sacrificado era abrirlo como una granada, ¿no? De donde justamente sacaban el corazón. Eso me pareció interesante, sobre todo precisamente para aludir al término de la granada, tal vez también como una evocación a el sacrificio, al único sacrificio. Recordemos que esto fue una tarea constante de los frailes, de hacer hincapié de que no había necesidad de hacer más sacrificios, que con el sacrificio de Cristo era suficiente, era el único, ¿no? Y entonces, si vamos en este sentido figurativo, podríamos entonces suponer que la azucena hace alusión a María en una función de flor, y la granada haría una mención de Cristo como personaje que se sacrifica, ¿vale? ¿Por qué representado en elementos florales y frutales? Porque una de las condiciones fundamentales de los primeros años, estamos hablando de los primeros 30, 40 años del proceso de evangelización en el arte, es tratar en la medida de lo posible
de que no se utilicen representaciones antropomorfas, ¿verdad? Es decir, con forma humana, y que además el uso y el concepto, la analogía de la flor y los frutos es algo muy constante, ¿verdad? En el discurso religioso también del mundo prehispánico. Reitero, todo esto entendiendo que los frailes van a permitir que ciertos elementos se conserven, ciertos elementos que ellos consideran que no deben borrarse y que facilitan el proceso de conversión. ¿Ok? Entonces, en este sentido, y resumiendo, el cajete que observamos en este espacio está fuertemente vinculado a una condición religiosa, mariana y cristológica, ¿verdad? Pero con una fuente técnica y materia prima que conlleva una tradición cristiana y que en este sentido, ¿verdad? Y que en este sentido, además de la manufactura, establece un discurso de religiosidad, es decir, el tipo polícromo cholulteca, al menos en los primeros años, no pierde su valor y su vigencia como una losa de carácter religioso, solo que en lugar de ser un culto mesoamericano, ahora es un culto cristiano. En ese mismo espacio podemos precisar este cajete vidriado, ya es una técnica europea completamente, ¿no? Recordemos que el uso de estos vidriados son de tradición completamente occidental. También la incorporación ahora de un discurso, si bien cristiano, pero con elementos de tradición indígena. Observamos al centro, no sé si puedan verlo en esta parte, ¿verdad? Una cruz al centro y lo que parece ser un animalito. El animalito específicamente es un cordero, ¿vale? Entonces, otra vez, una condición sacrificial, Cristo como el cordero, es decir, como el que se sacrifica al centro, ¿verdad? Irradiando una luz, la cual a su vez es limitada por estas especies de líneas muy a la usanza del sol indígena, ¿verdad? Con estas líneas triangulares o estas formas triangulares que aluden a los rayos del sol, pero que interpretado podemos observar círculos concéntricos, es decir, chigüites y flores. Otra vez, la flor como un elemento relacionado a la nobleza, a la belleza y por supuesto también al sacrificio. En este caso, lo que podemos suponer de este cajete, que es de manufactura mayoritariamente europea, pero con elementos de tradición indígena que fortalecen el discurso de Cristo como sol, Cristo como dador de vida a partir del concepto de la flor y también como una luz preciosa a partir de los chalchihuites que se intercala. ¿Vale? Y estos dos ejemplos podemos precisar justamente cómo es que se están juxtaponiendo elementos de tradición para generar conceptos y juxtaponer lo que plantea principalmente no es un resultado observar los dos elementos de tradición indígena europea marcadamente que se colocan y que tratan de dar un nuevo discurso, pero que sin duda podemos precisar uno del otro, ¿no? Es decir, la juxtaposición de elementos no es una unión, sino no es una unión sincrética que se entrelace, sino sería más bien como dos polos que se colocan, ¿sí? Y aunque en esencia podemos ver un tercer producto, realmente podemos identificar dónde está la mano de obra o los elementos de tradición indígena y dónde estarían los elementos de tradición occidental, ¿vale? En este mismo caso, la condición de Cholula, las figurillas también podemos observar durante el posclásico, se establecerán figurillas, principalmente moldes, a manera de pendientes, aquí los podemos observar, ¿verdad? Estos orificios que servían justamente para colgarlos, y que fuera de la tradición indígena, en el sentido de
podemos observar este elemento, esta representación igual antropomorfa, en donde el uso de la técnica de tradición indígena, la representación colocada en sí, es decir, el uso de la pintura sobre la cal, también de tradición indígena, ¿verdad? Conserva su continuidad, pero la forma femenina cambia, ¿verdad? La idea de lo femenino idealizado contra la nueva forma femenina. De los estudios que hemos realizado, consideramos se trata de una representación a manera dependiente de la Virgen María, ¿ok? Colocada justamente con un velo. Los ojos están alejados de los modos de representación indígena, pero la técnica sigue funcionando o sigue continuando de la misma manera. Los alfareros no están cambiando los modos de producción, solamente están, digamos que, cambiando el sentido de lo que están. Y lo mismo pasa con esta escultura, que a diferencia de la que vimos, que es que tiene como una capita de estuco y sobre la cual se pinta, ¿verdad? En esta literalmente es una escultura alisada, es decir, es rugosa al tacto, está quemada al propósito, es decir, después de su proceso de cocción está quemada, y sobre la que se desplantan dos elementos como a manera de cuernitos, ¿verdad? Y el rostro completamente desproporcionado o poco proporcionado, como lo pudimos ver con la figura anterior, ¿verdad? En este sentido, lo que estamos considerando se trata de una representación, no tiene la función de ser un pendiente, es decir, no se lleva colgado como tal, es muy probable que el otro se llevara colgado, algún noble o algún indígena lo llevara a manera de medalla, bueno, como actualmente funciona una medalla, ¿verdad? Y el diablo, o lo que hemos interpretado como un diablo, no representa esta situación. ¿Vale? Y esto me recuerda un poco, me evoca a las actividades dentro del teatro evangelizador, ¿sí? Que en muchas partes de Mesoamérica, o bueno, muchas partes de la Nueva España se va a llevar, en donde a partir de la representación, ya sea de ciertos hechos de la Biblia, ¿no? Estos grandes representaciones de acontecimientos. Y entre ellos, entre estas representaciones, el infierno también suele tener un punto importante, el cual regularmente se representaba a partir de grandes hogueras, donde además del fuego mismo y las calamidades que podían pasar, según los frailes, si no atendían la religión verdadera, pues bueno, el aventar animales como gatos o perros para que escucharan, ¿no? Y escucharan los lamentos y ellos imaginaran este espacio del inframundo, ¿no? Esa reestructuración de ese espacio que en el mundo mesoamericano tenía una connotación distinta. Bueno, pues ahora muy probablemente este tipo de figuras funcionaba también como para quemar o para generar este fortalecimiento del teatro evangelizador. Por supuesto, es una hipótesis, ¿no? Estamos en este caso, con esta pieza, estoy tomando un poquito más de tiempo, recién estoy avanzando en esta investigación, pero creo, considero que este es el camino de esta escultura, ¿vale? En el caso de la escultura en piedra, nos vamos a dar cuenta que Mesoamérica tenía una tradición, sobre todo el centro-sur, una tradición muy fortalecida, muy sustentada en un arte bastante claro, escultórico, desde prácticamente el preclásico con los olmecas, ¿verdad? Pero que durante el siglo XVI, ya hacia la segunda mitad, instaurado ya el virreinato, pues está fuertemente limitado. ¿A qué me refiero? Se acepta que los canteros y los escultores indígenas continúen trabajando. Sin embargo, se les limita el uso, por ejemplo, perdón, la representación de elementos de bulto, es decir, formas humanas de bulto. Ellos no están encargados de este tipo de representación en piedra, ¿vale?
pero sí los podemos ver en esculturas animales. Por ejemplo, una muestra de ello, perdón, son estas dos esculturas, una especie de coyote y una especie de león. Bueno, no, estos son los dos coyotes que están emplumados, pero hay otro que también son leones. Son cuatro esculturas que enmarcaban el rollo de Tepeaca, donde podemos observar todavía elementos de la plástica indígena a partir, por ejemplo, de las plumas, el movimiento de las plumas, que es un trabajo muy bien logrado por los indígenas y que permaneció todavía durante el virreinato, ¿verdad? Durante los primeros años del periodo de contacto y posterior del virreinato, pero que en la proporción misma de los animales ya se está alejando. Veamos, por ejemplo, el caso del perro aullador, justamente de una región cercana a Tepeaca, que es Pautinchan, o el mismo Ocelotzicali del Museo Nacional, en donde justamente este tipo de escultura indígena es más volumétrica, más circular, como si estuviera hinchadita, ¿no? Mientras que ya para el siglo XVI, justo con las condiciones de tradición europeas, parecería que los escultores están más vinculados a establecer un tipo de escultura hierática, recta, más geométrica, pero que no olvidan el proceso de decoración como son en el caso de las plumas. A mí realmente algo que me fascina de estas esculturas del rollo de Tepeaca son justamente el tratamiento que tienen las plumas, ¿no? El movimiento, la delicadeza que tienen, la constante posición de elementos, de estas plumas, en contraparte de las patas, la posición y por supuesto el rostro, que está completamente hierático, tieso, si lo podemos ver así. En este caso, es cuando podríamos suponer que el arte ha logrado o se ha constituido en una condición más de un sincretismo. Hay dos elementos, dos tradiciones, y este sí no se parece ni a lo prehispánico, ni tampoco al español, ¿no? Y lo vamos a ver ya para la segunda mitad del siglo XVI, la escultura que se permite llevar a cabo para los indígenas son el tallado en las fachadas, como es el caso de la fachada de la Natividad en Tepoztlán, ¿no? A esta reflexión o a este ejemplo es que José Villa, el que propone el término tequitqui, es a lo que se refiere. Es decir, él establece principalmente que la escultura o estos relieves que observamos en las fachadas, en muchas fachadas y capillas posa de los conventos novohispanos, se alejan del volumen que ya habíamos visto, por ejemplo, en el gótico en Europa, ¿verdad? Es decir, si bien sí podemos ver como el realce, como un relieve que sobresale y una profundidad, los personajes representados son planos, hay poca profundidad en el trazo, por ejemplo, del rostro, de la ropa que traen, que parecen que son, pues da la percepción, perdón, pues su proyección es plana. Y esta tradición o esta manera de solucionar artísticamente este tipo de trabajos lo tenemos en el mundo indígena o mesoamericano claramente desde el clásico y en el clásico, ¿no? En donde figuras sobresalen sobre un fondo plano, pero estas figuras planas, ¿verdad?, no generan volumen, no generan sombras, ¿verdad? Y lo podemos precisamente en los elementos artísticos o escultóricos de los conventos. Dígase Calpan, dígase Huejotzingo, ¿sí? Hay estos elementos del relieve que sale, ¿no? De un fondo plano, pero con un tratamiento poco marcado de las esculturas, que podemos observar aquí de estos relieves, que las esculturas o que lo que se está proyectando tenga una condición de planitud. Por supuesto, el arte plumario, ¿no?
que fuertemente estará vinculado ya a condiciones religiosas, alejado de, del concepto mesoamericano, pero que en la hechura misma conserva todavía el concepto indígena. Aquí sí podemos ver una condición de sincretismo, más que de yuxtaposición. ¿Por qué? Porque si bien la técnica es completamente indígena, ¿no?, que es algo que fascinó a los europeos, la condición de solución, proporción, profundidad, temática, iconografía, iconología misma, ya es completamente cristiana. Recordemos que muchos de estos trabajos eran pedidos todavía hasta el siglo XVIII para ser enviados a, principalmente a zonas de Europa, y en donde los amantecas pues tenían un gran prestigio como los hacedores de esto. Esto nos lleva a su vez a proyectar o a magnificar la figura de las plumas dentro de los ejercicios artísticos y dentro de la liturgia. Recordemos, por ejemplo, que dentro de las actividades que se permitían artísticas, que bueno, actualmente no podríamos documentar certeramente en el sentido de algún baile o algún canto, pero se permitía en los templos, dentro de los templos, bailar y cantar en la liturgia. Y estos dos elementos, que por desgracia no hay un registro tan preciso de qué es lo que se hacían, venían acompañados por plumas, por aromas como sería el copal, por sonido, por supuesto, por música que acompañaba estas danzas y que le daban a la liturgia indígena una particularidad que no había en otras zonas, principalmente, por ejemplo, de Europa. El baile como un elemento también de oración, ¿no? Orar con los pies también se puede, ¿no? Bien, vamos ahora, rapidísimo para poder dar un poquito de tiempo a las preguntas, vamos ahora a estas representaciones formales o representaciones en códices, ¿sí? Hay toda una controversia si es pertinente decir códices o amoshlis, ¿verdad? No habrá en este caso conmigo alguna distinción, se puede decir amoshli o se puede decir códice, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Y es en los códices donde uno de los elementos artísticos más claros, que es la llamada tradición mixteca Puebla. Ya habíamos platicado hace un momento que dentro de sus características es justamente que no hay un fondo, no hay paisaje, ¿verdad? Son líneas completamente, una línea negra llamada línea marco que limita la representación de los personajes. Hay una marcada exaltación por la cabeza, la mano regularmente y las uñas, ¿verdad? Tanto de pies y manos. Aparte de los atributos que ostenta, pintura facial, por supuesto tocados, armas, etcétera, lo que va a darle la particularidad o la singularidad al elemento representado, ¿sí? Y aunado a estos elementos estilísticos que podemos precisar, se suma también los elementos iconográficos dentro de la tradición mixteca Puebla. ¿Cuáles son estos elementos iconográficos? Pues prácticamente el tonalpohuali, representación de ave, mono, cráneos, ¿verdad? Y aunado a esto, otros elementos iconográficos, como puede ser el chorro de sangre que habíamos comentado, el árbol, el asiento, el venado, las puntas de proyectil, los corazones, las banderas para sacrificio, los plumones sacrificiales, que en conjunto, estilo e iconografía, constituyen el elemento de la tradición mixteca Puebla, ¿vale? Que es, digamos, que lo que actualmente, o el término que usamos en la actualidad para referirnos a estas representaciones artísticas que tendrán sustento durante el posclásico tardío en diferentes regiones de Mesoamérica y que perdurarán todavía
a la llegada de los españoles y prácticamente los muchos, dos o tres siglos del periodo Nahuitpan. Vamos dentro de la tradición mixteca Puebla también a precisar, ¿verdad? Un lenguaje pictográfico esquematizado, claro. ¿Qué es el lenguaje pictográfico? La manera en que se representan ciertas acciones. Por ejemplo, en la parte superior, que detallo en el códice Bayer-Mayer, esencia de captura, ¿verdad? La captura, el lenguaje pictográfico de captura para diferentes códices como el Lost o como el Borgia, de tomar al personaje o al cautivo por el chongo, literalmente. Este es un elemento pictográfico, un lenguaje pictográfico de captura, ¿vale? Es decir, podemos observar aquí un personaje de Tlacuache, ostenta a un cautivo militar, además por su chimali y sus dardos, lo somete el cabello y está automáticamente mencionando que es un cautivo de guerra. En este caso, podemos observar también esta práctica sacrificial, ¿verdad?, de decapitación y tomado justamente del cabello, lo que nos está hablando de que este personaje no tiene ningún atributo, porque nomás es la cabeza, ser sujeto del chongo, literalmente, nos está hablando que fue capturado en guerra. Es un militar el que está siendo sido. Y en este caso, que es todo un ejercicio mucho más complejo, pero muy, muy satisfactorio a partir de los trabajos de Guillaume Olivier, por ejemplo, la solteot ostenta del cabello a un hijo que está dando el nacimiento. Y en muchas crónicas, en muchos documentos, sobre todo del siglo XVI, el hijo que nace es un hijo que se cautiva, ¿no? Es decir, un hijo que se toma prisionero. Y en este caso, el niño recién nacido justamente está siendo sometido por el cabello. Es una víctima, se ha tomado como cautivo al momento de nacer. Entre otras cosas, lo que les comentaba, la línea marco, que podemos observar tanto en los tres códices, aparentemente no tienen una relación discursiva, pero sí una relación artística, ¿verdad? Podemos observar justamente la línea marco, la ausencia de y el uso de los colores firmes que le impiden que generar alguna especie de volumen o justamente la llegada de la tradición europea, sobre todo en las condiciones en los colegios y en los conventos, va a permitir que el bagaje pictográfico de los indígenas se abra, ¿sí? Es decir, los modos en que se van a representar las antiguas situaciones o los antiguos divinidades va a dar un giro significativo a partir de las influencias que tendrán, por ejemplo, las litografías en la Nueva España, ¿vale? Aquí podemos observar por ejemplo, que no están dentro de la plástica indígena mesoamericana, que son los planos, ¿no? Primer plano, segundo plano, tercer plano. Existe en el mundo indígena esto, perdón, en el mundo indio esto. Ni tampoco la postura de estar sentado de manera reflexiva. Esto es una incorporación del mundo occidental, principalmente, reitero, enfocado o influenciado por estas litografías, ¿no? Como es el caso de este fragmento del libro 6 del Códice Florentino, que está basado en los emblemas donde la reflexión es la opulencia del tirano, es la miseria del súbdito. Lo que está pasando con este gobernante de Texcoco, ha perdido el respeto de su grupo y alude un poco a esta condición de la decepción. Es decir, los indígenas están tratando de buscar conceptos del lenguaje pictográfico de Europa o de estas tradiciones occidentales para darle un nuevo discurso a las representaciones que ellos hacen. Eso lo podemos ver muy claro
en los dioses que aparecen en el códice de Iztlisóchitl. Si ustedes observan, ¿no? Este Tláloc ya es todo menos un Tláloc indígena, un Tláloc mesoamericano, ¿no? Tiene un contrapose, ¿verdad? Tiene un rayito muy parecido al mar con su rayo que podemos observar de René Bouygues. Y sobre todo, ¿no? El uso justamente o la exaltación de sus elementos como la sombra, que vemos en los brazos, el movimiento de las piernas, ¿verdad? Y el ropaje que porta, ¿vale? Es decir, los indígenas van a incorporar, los indios, perdón, van a incorporar de la tradición pictórica europea maneras nuevas para poder representar y darle solución a sus ejercicios visuales. En este sentido, este es uno de los planos que estoy trabajando, el mapa de Cautincha número 2, y en donde podemos justamente precisar parte de estas tradiciones estilísticas que se están combinando, unas que están permaneciendo, otras que están integrando nuevos discursos y otras que sugieren una idea completamente nueva. De manera muy breve, les voy a contextualizar el mapa de Cuautinchan. Habla sobre la migración de un grupo de toltecas chichimecas que surgen del mítico Chicomostoc y que en el transcurso, ¿verdad?, llevando ciertas actividades de sacrificio, de lucha, ¿verdad?, y al llegar a Cholula para conquistarla y volverse no salvajes, según algunos autores, les asigna la región de Cuautinchan, que Cuautinchan, pues digamos que es un valle muy cercano a Valsequillo, en el sur de la ciudad de Puebla, ¿verdad? Y en donde, bueno, pues asientan y a partir de este documento que manufacturan ya en la segunda mitad del siglo XVI, pues buscan que los territorios, buscan delimitar la zona que les corresponde junto contra los de Tepeaca o contra los de San Francisco Totimehuacán, ¿vale? Es parte de estas mitos. ¿Qué son las permanencias? ¿No? Vamos a observar que los tlaxcaltecas o indios, ya fuertemente influenciados por la tradición europea, siguen conservando patrones de representación de las viejas tradiciones mesoamericanas, un templo escalonado, ¿verdad? Un templo con un techo de palma, muy probablemente, y a su vez también sobre, no sé por qué no apareció, o más bien le recorté más, tendría que aparecer el lugar en el cual está representado, que es una especie de cerro como topónimo, ¿verdad? Observa. ¿Hay alguna variación? Sí, hay algunas variaciones, como por ejemplo el remate, donde en lugar de ver los elementos que aluden a Venus, podemos observar elementos más bien de sistemas constructivos, pero nos está hablando dentro del códice como parte de un asentamiento o un señorío. La dinámica o el lenguaje pictográfico de la conversación continúa, ¿verdad? Viéndose de manera frontal, dos personajes conversan y de esa conversación, como podemos ver en el Borgia o en el Nutal, surgen regularmente acuerdos que van relacionados a una narrativa mucho más compleja. En este caso, vemos a dos personajes sedentos, justamente platicando. Es decir, en el contexto del lenguaje pictográfico, es decir, la manera en que se da solución a la conversación, sigue conservándose la idea de que la conversación se constituye de dos personajes, ¿no? Dentro de esta misma dinámica del lenguaje pictográfico, la función del fuego nuevo o de generar fuego sigue estando asumida muy parecida, de manera muy similar. Los personajes arrodillados, como los podemos ver aquí, una rodilla al piso y la otra flexionada, y en este caso lo podemos ver, vemos que sigue conservándose, ¿sí? En el discurso pictográfico se sigue llevando a cabo
dinámica de que el fuego se tiene que, o la creación de fuego se tiene que representar con una rodilla al pie y otra lectura. El elemento de captura que les había comentado hace un momento, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos en 1550, 1560, ¿no? Ya está instaurado, ya son una segunda o tercera generación de indios que están haciendo esto, pero conservan parte de los elementos del lenguaje pictográfico mesoamericano o de tradición mixteca puebla, que funciona para solucionar el concepto de captura, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Una mujer es capturada, ¿verdad? Y sabemos que es capturada porque justamente está siendo sostenida del mechón y además está como en una especie de posición de flexiva, pero volando, como flotando, como si fuera en el momento en el que está justamente siendo tirada del cabello. Y lo podemos ver, por ejemplo, en este fragmento del Códice Vindobonensis, donde es una solución estilística para aludir a la captura. Por tanto, aunque no tiene una guía española que nos diga, o castellana que nos diga algún tipo de concepto, sabemos que este lenguaje pictográfico nos habla completamente de la captura para posteriormente ser sacrificado. En ese sentido, en otra escena, podemos ver que justamente se conserva el lenguaje pictográfico sacrificio. Es esta cuestión del concepto sacrificio, colocarlo sobre una especie de una piedra de sacrificio, leccionada, y justamente en la parte central brota justamente con el chorro de sangre, que podemos ver aquí. Hablar del concepto de sangre, porque esa es una de las modificaciones que está. Pero dentro del lenguaje pictográfico de tradición indígena permanece todavía la condición de la representación de sacrificio a través de curvear el cuerpo y colocarlo sobre una estructura firme para justamente llevar a cabo la extracción del corazón. Las incorporaciones, pues bueno, podemos observar en este sentido la representación de los altépetl o de los cerros, de los topónimos, ¿verdad? Que están alejados ya de estas esquematizaciones del mundo mesoamericano, ¿no? Donde estos elementos curvos a manera de vírgulas o volutas nos hablan de un concepto rocoso, ¿no? Nos están dando a partir de un lenguaje pictográfico, dando una noción de un espacio pedregoso, rocoso, de difícil acceso. Y ya en el mapa de Coutinchan, ¿verdad? Podemos observar que esa solución, que en algún momento, o esta, que también es este achurado con círculos concéntricos que habla justamente de un espacio rugoso, aunque también un lugar precioso, es sustituido literalmente por piedras. El montículo o el cerro, ¿vale? Eso lo convierte en un topónimo, en un cerro, ¿vale? Con sombreados, si podemos observar, el verde se va degradando a un tono más oscuro, perdón, este tono oscuro verdoso se va degradando para dar una noción de volumen y de cierta manera profundidad. De las montañas, principalmente, es muy clara, el pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Orizaba y la Malinche, pues bueno, completamente ya una usanza más europea, paisaje de una montaña de paisaje, más que la idea esquematizada que observamos en estos tres fragmentos del Códice Nutal, aunque están nevados, ¿verdad? Siguen este elemento de esquematización en contraparte de estas tres montañas justamente que se observan en el Valle Poblano Tlaxcalteca. El concepto de profundidad, que es algo que no tiene el mundo prehispánico, pero que sí se incorpora a las nuevas dinámicas arquitectónicas de representación. Aquí podemos ver Lula según el mapa de Coutinchan, y si ustedes observan los accesos, ¿no? Los vanos de los recintos, ¿verdad? Vamos a una especie de degradado
negro, ¿no? Va aligerando, aparte, va disminuyendo, es decir, hacia abajo. Y eso nos está hablando de una idea de que en la estructura es profunda. Hay un elemento que uno puede ingresar a esta estructura. En contra, por ejemplo, de la tradición mesoamericana, donde la idea de profundidad en los recintos no existe. Muy de vez en cuando podemos observar unos dentro de los recintos, no con la idea de generar profundidad, sino más bien de generar un contraste entre estos espacios. El árbol es un claro manifiesto de estas incorporaciones ya del viejo mundo a un discurso cristiano. A mí me parece, me fascina, por ejemplo, este árbol, ¿verdad? Estaría a un costado o estaría a la espalda. Porque además es un árbol torcido, ¿no? Es un árbol que tiene dos especies de troncos que se entrelazan, que conserva en ese sentido la usanza indígena del árbol cósmico, ¿no? Que podemos ver aquí, que se entrelaza, que genera el concepto de los núcleos duros que plantaría Alfredo López Austin, que los artistas o los tlacuilos o quien mandó a hacer el documento sugiere o prefiere irnos o irse por la representación occidental, es decir, el árbol más renacentista, con follaje, con sombras, ¿verdad?, que le permiten dar una sensación de volumen. En contraparte de este árbol, la tradición mixteca habla mucho más esquemático, mucho más plano, porque no tiene este juego de colorimetría ni de fondos. La sangre resulta interesantísimo porque la sangre que se representa principalmente a los sacrificios durante los documentos de tradición indígena, pero ya en un contexto cristiano, la sangre se desborda. Vean cómo chorrea, como que hay un caos en este proceso de representación. ¿Qué están buscando proyectar en esto? Una práctica de barbarie, de salvajismo, lo que implica sacrificar y el chorro de sangre que genera. En otra parte, si observamos los chorros de sangre, por ejemplo, de la tradición indígena, podemos observar que son chorros contenidos, bien definidos, no se desbordan, no es como un manchón, no es como una salpicada, sino es una sangre que tiene una dirección que está claramente delimitada. Y es interesante precisar esto porque me imagino que muchos de ustedes han visto los escudos principalmente de la orden franciscana, cómo de las llagas sale la sangre, ¿no? Y esta sangre regularmente está bien delimitada, está contenida, muy bien definida, en contraparte de la sangre que aparecen en los documentos indígenas que buscan proyectar la práctica del sacrificio y que además está, como reitero, es errática en la manera en que aparece, se desborda, chorrea de manera muy natural, pero que seguramente manifiesta una condición del salvajismo, de la barbarie, en contraparte de la sangre de Cristo, en este caso, que es contenida, que es preciosa y que está bien delimitada como la solución que justamente se hacía en el mundo indígena. Aquí podemos ver los chorros de sangre que están bien dirigidos, este también de la cabecita, y este chorro de sangre es un chorro gigantesco, está bien delimitado, no es que se desborde, como podemos verlo en el caso del Magliavecano o justamente del mapa de Cautinchi. Finalmente, bueno, no finalmente, sino dentro de estos mismos conceptos, la redirección de este topónimo que se llama Tzitzitepec, es decir, el cerro de la Tzitzime, ¿no? Y recordemos que la Tzitzime, dentro del mundo indígena, son regularmente estas mujeres que están asociadas a la muerte en el primer parto y que tienen cierta actividad de ferocidad en la noche, principalmente acompañan al sol también para su resguardo, ¿verdad?
y que se aparece crespo, ¿verdad? Con garras en lugar de brazos y piernas, que devoran justamente a los hombres y también a las mujeres que radican por la noche, ¿sí? Pero que el artista o el tlacuilo que está pintando en el mapa de Cuautinchan, o los que están pintando en el mapa de Cuautinchan, tratan ya más bien de representarlo como una entidad maligna, como un demonio más que una tzitzime. Si se dan cuenta, recordemos, el cerro se llama Tzitzitepec, es decir, el lugar de las tzitzimes. Y en la parte superior podemos observar dos representaciones de tzitzimes según los códices, el cabello enmarañado, representaciones de cuchillos de sacrificio, los colmillos, las garras, ¿verdad? Una representación ya del contacto temprano, y finalmente la representación de estos dioses del códice Durán, en donde son más demonios que dioses. Entonces, aquí se va como la influencia cristiana y europea tienen un impacto en la manera en que se está representando a esta tzitzime, que además de tener el cuerpo desmarañado y un poquito la boca descarnada, al igual que los ojos, se le suman los cuernos, lo que le da su condición de ente demoníaco, ¿no? Que esto también es bastante interesante. Finalmente, las orejas, el cerro de las orejas, ¿verdad? Dentro de la tradición mixteca Puebla, una de las características es que la oreja es esquematizada en forma de un hongo cortado transversalmente, como en la imagen izquierda, que podemos ver cómo porta su orejita ocho venado garra de jaguar, pero que para el mapa de Cuautinchan, esta representación esquematizada de la oreja se ha borrado, se ha quitado y se busca más bien la representación naturalista de ellas. Aquí podemos observar sin ningún problema, un buen trabajo de representación muy a la usanza renacentista de las orejas, y que reitero, está hablando de la predilección que está teniendo tal vez los tlacuilos o tal vez el que mandó a hacer este mapa por ir intercalando elementos de tradición indígena y elementos de tradición occidental. Resultado, por ejemplo, también un nuevo lenguaje, como es este caso, el topónimo o una especie de neotopónimo de iglesia. Recordemos que los topónimos son estos cerritos que regularmente tienen un elemento en la parte superior o dentro del cerro que lo identifica y le otorga un nombre, ¿verdad? En este caso, podemos observar esta misma esquematización de una iglesia con todo y su atrio. Está evidentemente la iglesia y este edificio tan occidental no está en la tradición indígena, pero que al estar esquematizado de esta manera nos habla de la incorporación del lenguaje indígena dentro de esta representación. Y este concepto me parece muy interesante porque no solamente lo vemos en este mapa, sino también en el lienzo de Huaquechula, también un documento histórico perteneciente al estado de Puebla, que es el blanqueamiento de los indígenas. Y ahora que está tan de moda justamente esta reflexión que se tiene sobre el clasismo y la pigmentocracia que hay en nuestro país, bueno, dentro del proceso del siglo XVI y el arte de contacto, los indios, que se asumen como aliados de los españoles, que lo podemos ver en el lienzo de Huaquechula, o en este caso a los habitantes de Cuautinchan, se blanquean, que son estas dos mujeres. Mientras que los hombres, en este caso, un poco locas, colocan un tono más oscuro. Esto lo podemos también observar en el lienzo de Huaquechula, reitero, cuando los españoles y los indígenas hacen la alianza, y de hecho el ejército es del mismo color, el ejército indígena, indio y español son del mismo color, mientras que los enemigos que van, digamos que invadiendo hacia camino a Guatemala, son de tono más oscuro. Es decir, hay una connotación, una resignificación del tono de piel para consolidar una condición también de estatus, ¿no? Y que se ve proyectado, en este caso, en estos
documento. Finalmente, para cerrar, y les comentaba hace un momento, la condición que implican los conceptos referente al arte del siglo XVI, ¿vale? Regularmente tenemos la idea muy, muy marcada, y he escuchado a muchos guías, que todo lo que se hizo en conventos y establece, por ejemplo, el mundo indígena de carácter del siglo XVI, cristianizado o durante el periodo nuevo hispano, lo asumen como tequidqui, ¿no? Un concepto que establece Moreno Villa, como les comentaba, lo hizo hacia los 40 del siglo XX, en la década de los 40 del siglo XX, y que su único fin como tal, su único concepto como tal, era establecer o más bien identificar o proyectar que existía una diferencia técnica en el momento de realizar la escultura, solamente. No responde a otras necesidades artísticas que se dieron en el siglo XVI. Reitero, no es que José Moreno Villa se haya equivocado, para nada. Al contrario, pudo identificar y pudo dar un acercamiento a un arte que no se veía como tal, que se asumía que era indígena, pero que no se representaban sus características, ¿vale? Sin embargo, el concepto de aquí no resuelve, reitero, la totalidad de la problemática que es el arte del siglo XVI, sobre todo tomando en cuenta los conceptos de yuxtaposición, de sincretismo, ¿verdad? Por su parte, hacia la década de los 70, Constantino Reyes Valerio establecerá la noción de arte indocristiano, que bien, en el concepto puede ser factible, porque al final de cuentas es un arte que se hace por los indígenas en un contexto cristiano, aunque no en la totalidad. Recordemos los mapas, por ejemplo, el mapa que acabamos de ver, nada tiene que ver con un mundo cristiano. Es un documento legal que lo que está buscando es establecer los linderos de su territorio. Y tomando en cuenta también que la condición de Constantino Reyes Valerio es principalmente una idea de resistencia, es decir, que el arte que se hace en el siglo XVI y donde podemos identificar elementos de tradición mesoamericana en contextos cristianos, él los asume como un cierto nivel de resistencia ante la imposición del mundo cristiano. Y esto, bueno, cada vez está menos aceptado dentro de lo académico, principalmente porque hemos encontrado información que más bien nos está hablando del diálogo que había entre indígenas y evangelizadores y los convenios que llevaban para que ciertos elementos permanecieran y otros simplemente se borraran. Entonces, como que la idea romántica de una resistencia indígena a partir de colocar en la cruz una representación del sol, muy a la usanza prehispánica, no creo que esté vinculada a una condición de resistencia, sino más bien de convenio entre los grupos de poder, en este caso los frailes y los nobles. Y por último, tenemos la corriente que en últimas fechas ha tenido mayor proyección y del cual me siento muy contento porque es además uno de mis grandes maestros, el doctor Pablo Escalante, que establece el arte indígena cristiano. ¿A qué se vincula esto? A todas las representaciones del arte indígena, pero de indígenas ya cristianizados. ¿Y qué implica ser cristianizado? Si lo comentaba hace un momento, no solamente se trata de reconocer la fe cristiana o de estar bautizados, ¿verdad?, sino de establecer que el cristianismo es la base del occidentalismo, ¿vale? Y entendiendo que esta condición de cristiano occidental podrían ser una cierta manera de sinónimo, poder establecer que estos artistas indígenas tienen conocimiento así del concepto de Cristo, María, el Espíritu Santo y los santos, pero también tienen conceptos de retórica, del mundo clásico, del mundo que constituye lo occidental.
¿vale? Universal de el arte que se da en el siglo XVI, que no solamente es religioso, es un arte diverso, pero que está mezclando conceptos del mundo prehispánico con el mundo europeo, principalmente ibérico, del siglo XV y XVI. Muchísimas gracias por su atención. Lamento, bueno, son, según mi reloj son 10:01, y pues no sé si tengan alguna duda o pregunta o comentario, con muchísimo gusto aquí ando. Y bueno, perdón. Eric, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que en lo particular a mí me gustó mucho la ponencia. Por ahí hay comentarios bueno, de varios que también. Y bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Alguien tenía alzada la mano, pero ya lo bajó. No sé quién era. Bueno, antes había una pregunta. Ah, bueno, Mariana, pero creo que... Era ya... yo. Ah, a ver, adelante, Carolina. Hugo. Ah, gracias. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Ah, sí. Yo quiero preguntar. En el caso de la Cruz Atrial, que está en Ciudad Hidalgo, aquí en Michoacán, que tiene el espejo de obsidiana, ¿podríamos decir que entonces sería arte indocristiano? En el concepto funciona, es decir, indio de indígena, cristiano funciona. Pero lo que les comentaba un poco es que la percepción de Constantino Reyes Valerio al darle esa terminología de indocristiano está principalmente enfocado en entender que los indígenas resistieron el embate de la tradición cristiana. Es decir, que a partir de colocar ciertos elementos hay una cierta resistencia para o una lucha contra la nueva fe. Sin embargo, creo que eso no funcionó de esa manera. Tal vez los primeros 3 o 4 años pudo haber sido algo así, pero creo que hubo muchos diálogos y una aceptación muy particular de la cristiandad, sobre todo en estas zonas del centro y Bajío y parte del occidente mexicano, que me imposibilitan un poco en creer que hay un ejercicio de resistencia, además tan evidente, ¿no? Seguramente ocultaban algunas cosas y hacían rituales muy a la usanza indígena, pero con conceptos cristianos que todavía perviven, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, ¿verdad? Pero que dentro de un espacio público un indígena rebelde haya puesto un espejo de obsidiana para evocar a Tezcatlipoca, por ejemplo, creo que no optaría. Yo preferiría, reitero, conceptualizarlo más como arte indígena cristiano, ¿no? Es decir, entendiendo a lo cristiano como todo el mundo occidental que estaba en ese momento disponible para los indios, ¿no? Sí, claro, el hecho de que sea atrial podríamos decir que es por eso, porque está la cruz atrial de Ciudad Hidalgo y la cruz también atrial de San Felipe Los Alzati, que está a unos cuantos kilómetros de Ciudad Hidalgo, en Cita, donde además sí se preserva todavía el panteón. Entonces podríamos decir que es por eso el que sea atrial de ese convenio y ese acuerdo del cristianismo, aunque tenga el espejo de obsidiana. Sí, claro. Las dos. Sí, claro, totalmente. Sí, son atriales, pues. Ah, pero es acuerdo entonces de ese cristianismo, de todas maneras. Sí, sí. Recuerden que sigue pasando todavía en muchos ejercicios de evangelización, sobre todo de católicos, ¿no? Los católicos tendrán una... tendrán todo un bagaje de conversión desde el paleocristianismo, estamos hablando del siglo I al siglo V, ¿no? Pasando por el prerrománico, románico y gótico, en donde los católicos saben cómo, a partir de la incorporación de elementos
de otras tradiciones fortalecer el discurso religioso. Lo podemos ver, por ejemplo, en las cruces celtas, ¿no? Que son muy características de estas formas circulares, con elementos que se entrelazan, y que esos elementos circulares y que se entrelazan están fuertemente vinculadas con las tradiciones sajonas, que nada tienen que ver con el mundo católico romano, pero que se aceptan porque permiten justamente que la incorporación de conceptos sea mucho más sencilla. Entonces, reitero, si bien el caso de Mesoamérica para los frailes fue un tema complicado, no fue la primera experiencia que tuvo el catolicismo para convertir a pueblos que poco o nada estaban cercanos a estos conceptos. Sí hay un diálogo, definitivamente. Muchas gracias, maestro. Gracias. Antes de darle la palabra a Arturo, muchas gracias. Por aquí leo un par de comentarios. Israel, que nos dice, muy buena ponencia, felicidades. Comentario, los leones o coyotes emplumados de Tepeaca eran 8 originalmente, se hicieron para una fuente y con posterioridad se pasaron al rollo. Y bueno, Arturo nos dice, felicidades, sincretismo, tequitqui, indocristiano, indígena cristiano, todo un tema para un siguiente curso, pues ahí nos pide que agendemos algo, seguramente te estaremos invitando para algo por el estilo, porque sí se presta para la discusión. Bueno, algunos otros comentarios para felicitarte, y bueno, alguien había preguntado precisamente la diferencia entre sincretismo, arte de Kitki, pero bueno, creo que ya lo aclaraste también ahora con esta última parte. Pues vamos entonces, Arturo, contigo, adelante. Muchas gracias y felicidades, más que para resolver, para provocar, revisar las ritualidades o los rituales que existen y que de alguna manera, desde mi punto de vista, también nos pueden dar luz en esta discusión. Me parece que el sincretismo al final del día no es ninguna fusión, sino más bien la convivencia de dos tradiciones culturales. Y se ven expresadas en muchas partes todavía de lo que fue la Mesoamérica prehispánica. Felicidades, se lo dejo ahí a un tema también de investigación. Está fascinante su tema. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Arturo. Realmente sí, es un tema súper complejo y muy amplio. Me encantaría poder abarcar la totalidad. Lamentablemente no puedo, pero bueno, dentro de estos trabajos de religiosidad popular y lo que implica de dos conceptos que aparentemente son opuestos, pero que realmente tienen un grado de religiosidad muy marcado, pues están los trabajos del doctor Félix Báez Jorge, que son extraordinarios en el sentido de cómo resuelve la problemática de los santos, la parentela de María, la misma forma y función del diablo, ¿no? Que la verdad es que además es muy entretenido de leer los trabajos de Alfredo López Austin, definitivamente. Estoy pensando en... tengo a alguien en la mente, pero se me acaba de borrar. Ahorita que recuerde que mi ardilla se ponga a trabajar y le paso también su nombre, pero sí, definitivamente... Comparar estos ejercicios que estamos viendo en el siglo XVI con las ritualidades actuales es indispensable y necesario, porque podemos reconocer y podemos advertir qué es esto que parecería ser cristiano y qué es eso que no podría serlo, ¿no? Pero que al final de cuentas dan un tipo de religiosidad mexicana, ¿no? Bueno, conceptualizándola en el siglo XXI, ¿verdad? Y que definitivamente... Es más que necesario hacerlo, ¿no? Es decir, la evangelización sigue todavía. Los cristianos, y me refiero, cuando hablo de cristianos, hablo de protestantes, ortodoxos y católicos, los cristianos siguen evangelizando, ¿no? Y se siguen incorporando a estas nuevas coyunturas, unos más que otros, pero que al final de cuentas funciona para consolidar la fe, ¿no? Pero muchas gracias por el comentario, Arturo. Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Y Carolina, ¿tienes otra vez levantada la mano o la dejaste de hace rato? Ya la había bajado. Ah, perdón. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Ya sé que es sábado por la noche, pero... Bueno, yo aprovecho en lo que alguien se anima. Más que preguntas, es comentario quizá para ahondar con estas ideas. Bueno, yo trabajé algún rato sobre cuestiones de identidad. Y sí, esto que mencionas, creo que es muy, muy certero. Y bueno, obviamente es una idea que cada vez toma, como bien dijiste, más auge, de ver este sincretismo como una... que, bueno, se puede ver de diferentes formas, ¿no? Una visión que lo plantea como imposiciones españolas a lo prehispánico, que estamos llenos de esas visiones, ¿no? Como el culto de la Virgen María, de las diferentes vírgenes, ¿no? Que son una imposición española, o por el otro lado, como decías, de estos ejemplos de resistencia, cuando en realidad lo que plantea es este diálogo que no siempre también es en buenos términos, pero que a veces lo indígena, y eso es muy curioso, a veces lo indígena termina superponiéndose a lo católico, y a veces es a la inversa, ¿no? Entonces, cada caso es muy particular. El mismo caso, yo creo que es muy emblemático, el de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que muchos plantean como que es una imposición española, y algunos plantean, y yo estoy de acuerdo, que es completamente lo contrario, ¿no? Los franciscanos se quejaban de que los indígenas andaban por ahí con su culto a la Virgen de Guadalupe y ellos no estaban en contra, ellos estaban completamente en contra, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de bueno, cómo cambian estos discursos, ¿no? Pues nada más ahí como para redundar la idea y creo que sí vale la pena como una sesión completa para trabajar estas ideas, quizá de los mitos que tenemos acerca de la historia tanto prehispánica como colonial. Yo creo que hasta eso puede ser un buen tema, ¿no? Mitos, mitos por ahí en nuestra historia. Sí, claro. El mismo Joseph Acosta, recordemos un jesuita que estuvo en el Perú y después en la Nueva España, dentro de estos documentos que él realiza tras sus visitas, habla, y no tengo la cita textual, pero digo, permitiéndome un poco hablar por él, menciona la importancia de que ciertos elementos de las prácticas religiosas indígenas permanezcan. Es decir, él considera que no es necesario eliminar todo, sino que se deben de las buenas acciones religiosas indígenas encaminarse por el verdadero sendero, ¿no? Y eso es algo importante porque eso la iglesia lo va a tener prácticamente desde su conformación. Ambrosio de Milán, uno de los padres, junto con Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, también habla de la importancia de que todo pueblo, sin excepción, tuvo en algún momento un vínculo con el cristianismo, con Cristo, con Dios en forma cristiana, ¿no? Solamente que en un recorrido o en una estancia se malinterpreta. Entonces, recordemos, muchos de estos frailes, muchos de estos religiosos, obviamente unos más que otros, han leído a los padres de la iglesia, tienen estos dogmas cristianos muy bien establecidos. Entonces, si uno de los padres de la iglesia me está diciendo, oye, pues es probable que hay elementos de cristiandad en pueblos que nunca han conocido a Cristo, porque Cristo es omnipresente y omnipotente, tú tareas, entonces seguramente algún fraile ha de haber dicho, ah, pues tal vez ese dios, esa figura que estamos viendo sea, por ejemplo, Quetzalcóatl, ¿no? Porque estaba en contra de los sacrificios, porque estaba en contra de cierta vida, estaba, perdón, a favor de cierta vida ascética, ¿no? Es decir, están filosofando, están generando teología a partir de lo que ellos están viviendo y a partir de lo que conocen. Y por eso es que no estoy diciendo que todos, por supuesto que habrá sus excepciones, frailes y otro tipo de religiosos que imponían, no había un diálogo, pero había otros que por supuesto generaban este diálogo, como bien comentas Hugo, un diálogo que seguramente nunca terminaba bien, porque estoy seguro que nunca ni ellos o los indios estaban de acuerdo con lo que llegaban, pero que al final de cuentas terminaba por producir algo.
¿no? Y qué es lo que nosotros vemos actualmente, ¿no? Claro, pues yo creo que con Arturo, otra vez tienes la palabra, yo creo que contigo cerramos, adelante. Muchas gracias y muy rápido. Hay todo un tema aquí en la zona de frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica, que son las capillas de indios. Nada más en el municipio de San Miguel tenemos 300 capillas de indios, siglo XVI y XVII. Y sumo a tus investigaciones y a un posible próximo curso, no nada más es el diálogo, sino es la convivencia. A veces yo me presto al ejemplo de un matrimonio o una relación conyugal, donde son dos columnas culturales, mal que bien, que van a convivir. Y entonces, a veces se impone más una, a veces otra, a veces terminan en divorcio, a veces van creciendo, ¿no? Y generando eso, lo que es la espiritualidad mexicana, que sería precisamente eso, fruto de estas dos columnas, ¿no? Entonces, diálogo y convivencia, quizá. Muchas gracias de nuevo. Y están aquí invitados para ver todo el tema de capillas de indios, Querétaro, Guanajuato. Es que encantado, Arturo. Qué gustazo y honor sería estar por allá. Pues muchísimas gracias. Ya me cierro con una parte. Solo hay que recordar que precisamente en el catolicismo es una de las pocas religiones que tiene como unos preceptos, no tanto como dogmas, pero sí tiene como uno de sus preceptos, el ecumenismo. Y precisamente el ecumenismo es esta parte de inclusión de otras realidades, ¿no? Y creo que es lo que le ha permitido ese éxito durante tantos años, bueno, siglos, tal cual. Pues muchísimas gracias a todos, Eric. Pues la verdad fue un placer que estuvieras con nosotros. Espero que no sea la última ocasión. Ya por ahí te digo, ya me diste algunas ideas, entonces te estaremos planteando algunas otras opciones. De todos modos, ya estará ahí, está invitado para una próxima sesión, pero creo que vale la pena. Es para más adelante. ¿El mismo ayer? Pues a todos, muchísimas gracias. ¿Ayer fue el mismo ayer? No, ayer fue una señora, un arqueólogo, que habló de la cocina. Ah, por ahí se nos vició el audio. Bueno, no se preocupen. Pues nos vemos entonces el próximo jueves con la sesión. Déjenme recordarles. Tenemos jueves la visión náhuatl de la conquista por el maestro Miguel Ángel Báez. Que recuerden, él es jefe de campo allá en las excavaciones de Templo Mayor, así que pues también va a estar bueno. Eric, invitado para que nos acompañes también en esa sesión y entre todos sigamos aprendiendo. Pues muchísimas gracias a todos, pasen muy buena noche y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Okay.